Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Habitación 309. Sí, diga. ¿Por qué aún no he recibido el reporte que debería estar en el expediente de Curtulus Yorulmaz? Parece que Erol no habló con él. ¿Hay algún problema, Unal? Señor Onur, espere, iré a verlo para hablarle de esta situación. Me parece bien. Te espero aquí ahora mismo. Adiós. No. Esto está mal. Iré a la oficina de Onur y terminaré con todo esto. La verdad no me acuerdo de nada de eso. ¿Para qué te voy a mentir? Erol, ven rápido. Pero creo que... parece que la comida empezó a hacer digestión. Tú ve a la oficina y en un momento te alcanzo. ¿Qué te sucede? ¿A dónde vas, Erol? La naturaleza me está llamando y es urgente, pastelito. Pero yo quiero ir contigo. Bueno, entonces vamos juntos al baño. Ay, ¿por qué me haces decir esas cosas, Feliz? Vamos, no me tardo. De acuerdo, de acuerdo. Pero no te tardes, ¿eh? No me hagas esperar. Te voy a extrañar, amorcito. No me tardo, ahora te alcanzo. Erol, ¿qué haces? Espera. A ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada. Mi abuela estaba con nosotros y todo estuvo tranquilo. Estuve todo el tiempo fingiendo que no sabía nada. No te preocupes. Erol, ¿estás seguro que estás fingiendo? Niña, ya me conoces. Fingiendo. Bueno, vamos. Cuéntame con detalle. Estoy tan aburrida. Tengo una idea. Voy a salir a buscar a alguien para molestar en esta oficina. Eso es lo único divertido que se puede hacer en este aburrido lugar. Seguro no lo es, pero ahora que Lali está embarazada, mi esposa tendrá que ser más cuidadosa. Y ya, fue todo. En realidad no hay más que decir. Entonces, la descerebrada de tu esposa no le ha contado nada a Lali. Porque si lo hubiera hecho, Lali no estaría tan cerca de Onur, digo, no es tan miserable. Seguro no lo es, pero ahora que Lali está embarazada, mi esposa tendrá que ser más cuidadosa. Ah, ¿cuidadosa la chismosa de tu mujer? No me parece que lo sea. Yo tuve que deshacerme de mi sortija de diamantes por esto, Erol. Ah, ¿de qué sortija hablas? Ay, Erol, ¿de qué sortija crees que hablo? Erol, le dije a Onur que estaba enamorada y después le regresé la sortija. ¿Y todo para qué? Para poder, aunque sea por una vez, poder abrazar a Onur. ¿Te deshiciste de tu sortija de diamantes? Eso me parece demasiado. ¿Demasiado? ¿Te parece demasiado, Erol? ¿De qué estás hablando? Es mucho más que demasiado. Mucho más. Entre. ¿Puedo pasar? Te escucho, Unal. Erol no ha hablado con usted, ¿verdad, señor? ¿Erol? ¿Erol qué tiene que ver en esto? Señor Onur, la verdad es...
La siguiente, que el incidente de Curtulus Yorulmaz no fue su culpa. De hecho, él pudo haber evitado aquel desastre. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, ¿por qué lo despidieron? Fueron instrucciones del señor Erol. Además, nos dijo que no le diéramos ninguna compensación. ¿Por qué nunca me informaron nada de esto? Lo siento mucho, señor Onur. Empresa Sarihanoglu nunca había hecho algo tan inmoral. Tiene razón. Lo que el señor Erol quería era evitar que la compañía se viera involucrada. Luego nos pidió que le diéramos la compensación por fuera. Entonces me sentí un poco más aliviado. No te creo. ¿Qué hizo? ¿Qué? Mira, pensamos en él y me llama Onur. Contéstale. Tal vez sea importante. Con él nada es importante, cariño. Erol. ¿Cómo estás, primo? ¿Estás en la empresa? Así es. ¿Necesitas algo? Puedes venir a mi oficina. Es importante. Creo que sí puedo. En un momento voy. Ya viene. Señor Onur, créame, le he dicho toda la verdad. De acuerdo. Una vez que llegue Erol, escucharemos su versión. ¿Qué dijo? Dijo que era importante y me pidió ir a su oficina. Erol, vete, vete. Vamos, me cuentas lo que pasa. Bueno, ya voy. Ahora sí sé lo que voy a hacer. Primo, ¿qué sucede? ¿Qué es tan importante? Buen día. Erol, Curtulus trabajó en nuestra empresa hace algunos años. ¿Y cuál Curtulus, Onur? ¿Eh? ¿De quién hablas? ¿De tu cuñado Curtulus? Bueno, te juro que no lo sabía. Nosotros lo despedimos injustamente. Ni siquiera lo compensamos. ¿Sabes algo de esto? ¿Que si sé algo de esto? No sabía que cosas como estas pasaran en nuestra empresa. Gerente, ¿cómo es que algo así sucedió? Espere, señor Erol. Usted personalmente dio la orden. De hecho, dijo que lo arreglaría personalmente. ¿Me va a dejar con toda la responsabilidad? ¿Estás seguro que yo dije eso? Pasó hace tanto tiempo que ni siquiera me acuerdo haber dicho algo así. Dejemos de distribuir noticias falsas como esta. Tú me conoces, primo. Tengo tres palabras: justicia, ley y libertad. Eso es todo. Gerente, deberías tener más cuidado con lo que dices. De acuerdo. Pero si algo como esto vuelve a pasar, sabes que no sería nada bueno para ti, ¿verdad? Lo sé, lo entiendo perfectamente. Está bien. Tengo que compartir esta situación con nuestros socios. No quiero que tengamos secretos. Unal, quiero que le informes a contabilidad que le tienen que pagar la compensación completa al señor Curtulus Yorulmaz. No se preocupe, señor Onur, me encargaré de esto. Yo mismo seguiré el caso. ¿Está bien? Y eso será todo. Un momento, ¿la compensación completa? No entiendo. ¿Quieres pagarle con intereses? Creo que deberíamos darle un bono y ya. Si sigues hablando de ese modo, la compensación se pagará de tu cuenta personal, ¿lo sabías? Ah, bueno, entonces encarguémonos de pagarle ahora mismo y que sea con intereses. Bueno, gerente, ya sabes qué hacer. Puedes retirarte y por favor ten más cuidado con todo lo que hablas. Con permiso, señor. Eres muy bueno haciendo esto. Estás haciendo exactamente todo lo que un buen cuñado haría. Proteges los derechos de tu cuñado hasta el fin. No digas tonterías, Erol. Hubiera hecho lo mismo por cualquier trabajador de la empresa. ¿Y sabes algo? No sé a cuánta gente más despidieron de esta horrible manera. Claro, entiendo, pero aquí el problema es que tenemos gente que no está calificada y no saben lo que hacen. Por eso esta situación se puede volver a repetir. Esta compañía necesita un líder, así que debemos estar al pendiente de cosas como estas. Así que iré a hacer exactamente eso. Ya es tarde. Y por favor, no dejes que algo así vuelva a suceder. Eso espero. Me voy. Mírame, bulímica. Esta vez voy a acabar contigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Crees que puedes jugar conmigo? ¿Eh? ¿Te crees actriz o algo así? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que estabas comprometida y todo para abrazar a Onur? Si quieres volverte actriz, quizás deberías audicionar para una telenovela. De hecho, serías una excelente villana. Ay, feliz linda. Tomaré tus lindas palabras como un gran cumplido.
Y si tú fueras actriz, seguro te darían el papel de la esposa molesta. Pero con tu gordura lo dudo. No te hagas la tonta. No te lo digo para que estés orgullosa de ti. Antes te insultaba y funcionaba, pero ahora parece que mis insultos no funcionan. Querida Feliz, tus insultos entran por un oído y salen por el otro. Cuando acabe contigo, ¿me vas a querer escuchar? Es más, querrás que yo te escuche. ¿Crees que vas a acabar conmigo utilizando ese pequeño cerebro que tienes dentro de tu gran cabeza? Porque en verdad lo dudo mucho. Ah, espera, olvidé decirte que tengo buenas noticias para ti. Ay, Feliz, pues es que dudo mucho que tengas alguna buena noticia para darme. Le están organizando a Lale un baby shower el fin de semana. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues no estás invitada. Y aquí es donde están las buenas noticias. Uno, es el baby shower de Lale. Dos, a ti nadie te invitó. Tres, todo el mundo está invitado menos tú, así que mientras nos divertimos, tú te ahogas en tus celos. Y cuatro, por ahora soy la única que sabe de esto, así que lo disfrutaré por siempre. Feliz, a menos que te quites de mi camino, seré yo quien vaya a acabar contigo. ¡Muévete, tonta! ¡Quítate! ¡Ay, qué genio! No puedo acabar contigo, pero puedo burlarme. ¿Dónde se habrá metido Curtulus? Se está haciendo tarde y desde hace rato me estaba apresurando con este pedido. Nuno. Curtulus. Curtulus, ¿qué sucedió? Tuve un accidente en la motocicleta. ¿Un accidente en la moto? Curtulus, ¿dónde está la moto? ¿Ah? ¿Le pasó algo grave a la moto? Dime que no le pasó nada, ¿eh? Dime. Murió. ¿Se murió? Curtulus, la moto era prestada. ¿Qué fue lo que le hiciste? Nuno, ¿no te das cuenta? Casi me muero, pero tú sigues pensando en la moto prestada. Cuando mi madre se entere de esto, te matará de todos modos. Acostúmbrate al dolor. No seas mala, Nunu. Mira lo que dices por una motocicleta de 2,000 liras. ¿2,000 liras? ¿2,000? Curtulus, no tenemos dinero para terminar el mes, mucho menos para una casa propia. Pero bueno, dime, ¿te sientes bien, amor? Lo que deberías preguntarme primero lo haces al final. Bravo, sí, estoy bien. Curtulus, ¿no traías puesto el casco? Sí, pero es que me pegué tan fuerte con la cabeza en el piso, Nunu, que te juro que creí que se me rompería el cráneo. Cuando me caí al piso, me desmayé, pero después me levanté. Ahí choqué con un letrero que estaba ahí cerca. Me abollé toda la cara. Ay, qué horror, Curtulus. En verdad lo siento tanto. Ah, ten cuidado, Nunu, cuidado. Me duele todo. Vamos a que te sientes. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah. Uf, no puedo creerlo. ¿Qué fue lo que hiciste? Es que no puedes hacer nada bien, ¿no? Veamos, ¿a quién podré llamar para contarle esto? Ah, hola, Pelinsu, querida. Betul, escucha. Ya no aguanto a la insoportable grosera de tu nuera. ¿Qué te hizo, Pelinsu? Está haciendo y diciendo de todo para hacerme enojar. Dice que Lale tendrá un baby shower, pero que no estoy invitada. Dice que irán a divertirse mientras yo me quedo a volverme loca. Pelinsu, escucha. Por favor, querida. A ver, dime. ¿Quiénes estarán celebrando próximamente? Somos nosotras. ¿Cuándo será? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que todos se enteren de la verdad? Pelinsu, querida, ¿crees que pueda ser un poco más paciente? ¡No puedo! ¡Estoy realmente furiosa! ¡No puedo esperar! Pelinsu, pues entonces trata de imaginar sus caras cuando se enteren de la realidad. ¿Puedes hacer eso? ¿Mm? Eso es todo. Eso es todo, Pelinsu. Desde ahora, cuando sientas que estás muy enojada, piensa en ese momento, ¿de acuerdo? Y disfruta mucho de nuestro plan, querida. De acuerdo. Me siento mucho mejor. Te mando un beso. Beso para ti, querida. Ay, ay, no puedo imaginar qué hubiera pasado si esta horrible boda fuera algo real. Aunque ni siquiera tengo que imaginarlo, porque el majestuoso plan que mi aguda mente ha creado ha salido de 1,000 maravillas. Ay, ay, soy un genio. ¡Hay más besos para mí, para mí! ¡Ay, soy maravillosa! Ay. Me vas a comer vivo, Betul. Me vas a hacer pedazos, Betul. Ahora que te enteres que la boda en realidad no es falsa, me vas a asesinar, Betul. ¿Para dónde correré?
¿Hacia dónde escaparé? ¿Quién me dará refugio? Calma, Cthulhu, solo voy a limpiar tu herida. Pero me duele, Nunu. ¿Cómo que te duele ni que te estuviera disparando? Solo es antiséptico. A mí no me daría miedo que me den un disparo. Soy demasiado valiente, amor. Ah, demasiado valiente. Oye, Nunu, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Ah, porque tu cerebro es algo extraño y actúas antes de pensar, Cthulhu. Mira, alguien normal piensa, ¿sé andar en moto? Así se da cuenta que la respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reacciona, apaga la moto y se baja. Ah, tienes mucha razón. Y lo que hice fue seguir en esa moto sin darme cuenta que no sabía conducir. Y de repente choqué. Es que, ¿sabes? Pensé que era como la bicicleta. Ya sabes, solo guardar el equilibrio, pero... Así es. Querida, escúchame. ¿Crees que sobreviva? Ay, así será, Cthulhu, hasta que tu suegra se dé cuenta que sus 2,000 liras ahora están en la basura. No digas eso, Nunu. No puedes decirle a tu madre. Ay, no seas tonto, Cthulhu. ¿Cómo obtendremos 2,000 liras sin decirle nada? ¿Y cómo crees que yo voy a saberlo? Simplemente no le digas nada de lo que pasó. Ya veremos cómo lo hacemos. Yo me haré cargo y encontraré la manera de tener ese dinero. ¿Y cuál es la manera, Cthulhu? Pues no lo sé, Nunu. No vamos a robarlo, ¿verdad? Le pediré el préstamo a un amigo. Entonces pedirás un préstamo a un amigo. Ajá. ¿Y quién es el que va a prestarte, Cthulhu? ¿Acaso será ese tal amigo tuyo que te dio una motocicleta así como así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cthulhu? ¿Acaso robaste la moto? ¿Te parece que alguna vez me haya robado alguna cosa? Le pedí permiso al tipo y le dije que me prestara su moto para tomarme una foto y así poder subirla a mis redes sociales para que todos me vieran. Fue lindo. Fue lindo. Fue muy lindo. Bueno, Nunu, ¿y ahora por qué te enojas? Eso es lo que le dije. Le pedí permiso para tomarme una fotografía en su motocicleta. ¿Ves? No me la robé, le pedí prestada, más o menos. Bueno, entonces no eres un ladrón, pero sí eres un gran mentiroso. Bravo. ¿Cómo obtendrás el dinero, Cthulhu? Querida, ya te dije que le pediré un préstamo a un amigo. Espero que ese amigo no sea mi cuñado, Onur. Bueno, Nunu, ¿crees que solo tenemos a tu cuñado, Onur, para pedirle un préstamo? No es el único que nos puede prestar. Nosotros también tenemos gente que conocemos. Podemos pedir ese préstamo a las personas que son cercanas, ¿no lo crees? Bueno, bueno, levanta la cabeza. Anda, hazlo. Ah, duele, duele, duele. Listo. Gracias. Mira qué desastre. Hermana, ahora vuelvo. ¿A dónde ¿Cuñado? Vas, hermana? ¿Qué te pasó? Ah, no es nada, cuñada. Digamos que fue un accidente. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. Cuñado, debes tener mucho cuidado. No te preocupes, estaré bien en unas horas. ¿Y tú a dónde vas? Iré a buscar unas cosas que todavía faltan. Bien, anda, ve. Nos vemos. Cuídate, cuñado. Nos vemos, cuñada. Con cuidado. A ver, ven, siéntate, aquí es mejor. Iré a prepararte un poco más de café. Solo me acostaré a descansar un poco, Nunu. Qué difícil es perder a alguien. Quisiera poder abrazarla, besarla, tocarla. Eso es lo que más quisiera. Ahí está. Mi sueño se empieza a hacer realidad. Me va a ver. ¿A dónde irá? ¿Debería seguirla? Sí, síguela, Samet. Es solo para poder verla. Ajá, así Lale tendrá una gran sorpresa. Ah, por supuesto, querida. Entonces te esperamos en su casa. Te veo pronto. Adiós.
Ay, ya solo me falta llamar a mi cuñado Onur y termino. Hola, cuñada. Hola, cuñado. Hola, Nilufer, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Oye, estamos organizando para Lale un lindo baby shower para este fin de semana. ¿En serio? Oye, qué bien. Ay, parecería que te estoy imponiendo la fecha, pero ¿estarás disponible? No preguntes esas cosas, claro que sí. Bueno, escucha, será una sorpresa para Lale, así que no se lo digas. ¿Crees que pudieras llevarla a algún lugar en la mañana para que arreglemos y pongamos los adornos de la casa? Por supuesto, no te preocupes, llevaré a Lale a desayunar. Sé que no me dirá que no. Está bien, súper perfecto. ¿Necesitas que me encargue de algo más? No, nos encargaremos de todo, solo necesitamos que no esté en casa. Nilufer, Curtuluz está contigo, necesito hablar con él. Aquí está, cuñado, te comunico. Qué bien, entonces te veo después. Nos vemos. Quiere hablar contigo. ¿Qué tal, cuñado? Curtuluz. Me gustaría verte hoy, pero estoy un poco ocupado. ¿Podrías venir mañana por la mañana? Necesitamos hablar. Por supuesto, cuñado, ahí estaré. ¿Hablar de qué? Es algo muy importante que debemos hablar en persona. ¿Está bien? Está bien, cuñado. Estaré ahí por la mañana. Entonces nos vemos. ¿Qué dijo Curtuluz? ¿Qué quería? Que vaya a verlo a su oficina mañana porque quiere hablarme de algo personalmente. ¿Puedes mirarme? Curtuluz, ¿acaso le pediste a Onur que te prestara dinero? Claro que no, Nunu. No he hecho nada ni le he pedido nada. Entonces seguramente te dará el dinero por nuestro negocio. ¿En serio? Sí, es en serio. Pero obviamente no vas a aceptar, ¿verdad, querido esposo? ¿Cierto, esposo? Cierto, Nunu, no voy a aceptarlo. Qué injusta eres. Bien, vamos, levántate para terminar con el resto de los pedidos. Todavía, ahí me duele mucho. Sí, pero tú siéntate, yo me hago cargo. Siéntate, cariño, descansa. ¿Puedo ayudar desde aquí? Ay, a ver, sube los pies. La comida está lista y el aceite de oliva le dio mejor sabor. Se ve que todo nos quedó delicioso, ¿no lo creen? La verdad, hicimos un gran equipo. Bueno, Gildis, fue por ti y por todas las órdenes que dabas. Serife, corta finalmente las verduras. Serife, pon a hervir el agua en esa olla. Serife, ¿dónde guardaste el brócoli que compré? Serife, no olvides vanizar las esquinas. ¿Qué te digo, querida Songul? Algunas personas venimos a este mundo para dar órdenes y otras están aquí simplemente para recibirlas. También hay algunas personas que están en este mundo para fingir que hacen algo. Fingen que trabajan y trabajan, pero en realidad son personas inútiles. Bueno, por cierto, ya es muy tarde. Creo que debemos irnos. ¿Cómo vuela el tiempo en la cocina? A Onur no le gusta esperar. Entonces vámonos. Este lugar se está calentando. Sí, está caliente porque el horno ha estado encendido todo el día. Anda, madre. Con permiso. Por aquí, madre. Serife. Ya es tarde. Termina de limpiar y después puedes irte, querida. De acuerdo, señora Gildis. Oh, paciencia. ¿Ya se retira, señor Onur? Sí, ya me retiro, Melek. ¿Ya no regresa más tarde? No creo regresar más tarde, pero puedes llamarme. Gracias, señor. ¿Acuerdo? De acuerdo. Onur, ya recibí el presente. Muchas gracias. No es nada. Por cierto, ya descubrí que fue Feliz quien te hizo aquella broma. Lo imaginé. Desde que éramos niñas ha tenido problemas conmigo y aún sigue en lo mismo. ¿Ya te vas de la oficina? Sí, ya voy de salida. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Lo hiciste muy bien, Bulímica. Ahora sí irás por el buen camino. ¿Erol? Mi madre llamó. Estaba tan enojada y me gritó tanto que ahora no puedo escuchar nada. Perdón. Ay, querida Nergis, ¿qué hiciste ahí tanto tiempo? Llevas ahí 2 horas. Solo quería ver tu linda cara. Y solo veo la ventana de una tienda. No importa. Todo sea por ver a mi chica. Lo único que pido es que me haga caso. Que Nergis crea en mi amor. Que me llegue a amar. Por favor. Ay, sí. Ahí está otra vez mi linda chica. Y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seguirla.
Síguela, Samet. Si te descubre, dile que fue por casualidad. Sí. Nergis, ven. Gracias, levántate. Nergis, ¿estás bien? Estoy bien, Samet. No vi el auto. Por poco. Está bien, querida. Lo importante es que estás bien, ¿verdad? Samet, me salvaste la vida. Oh, Nergis, amor. Estaría dispuesto a morir por ti. Ya pasó. Vamos. Déjame ayudarte. Vámonos. Está bien. Aquí están tus cosas. Vámonos. ¿Qué era lo que hacías, Samet? Bueno, solo estaba pasando por estos rumbos. De repente vi que el auto no se detenía y te salvé. ¿Estás seguro, Samet? No, Nergis. La verdad es que te seguía porque quería verte. Gracias, Samet, por haberme seguido. Oye, Nergis, no te puedes ir sola con lo que te acaba de pasar. ¿Por qué no te llevo a donde vas? No, no tienes que hacer eso. Solo voy a comprar unas cosas. Estoy bien. Bueno. Nos vemos. ¡Ay, mi mano! ¿Qué te sucedió? Hace un momento no me dolía nada, pero creo que ahorita está torcida o tal vez rota. Si estuviera rota, lo sabrías. Yo creo que está torcida. Está bien, Nergis. Tú sigue tu camino. No, no puedo dejarte solo. Vamos al doctor a que te vea. Se te hace tarde y mi auto está allá. Iré yo mismo. Samet, ¿cómo crees que vas a manejar tú solo? Yo te ayudo. Vamos. Está bien. ¡Ay! El dolor se incrementa mientras hablamos. Ahora digo cosas sin sentido. Mi auto está allá. Está bien. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Esto es encantador! ¡Ay! ¡Ya me enamoré! Este lugar es increíble, cariño. ¡Mira nada más! ¡Sí, es maravilloso! Colchón. Amor, ¿cómo te fue en la mañana? ¿Tuviste algún problema con ellas? Ay, estuve muy cerca. Entonces, ya sabes qué hacer. Continuemos con nuestro plan. ¿Qué dices? Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si contradecimos todo lo que digan? ¿Qué te parece? De acuerdo. ¡Ay, genial! Oigan, chicos, yo creo que esto les quedaría maravilloso. Sí, claro. Por supuesto que se vería hermoso si aún siguiéramos viviendo en el siglo pasado. ¿Disculpa? No es un modelo nuevo. A eso me refiero. ¿Entonces quieres decir que no acaba de salir de la fábrica? Es un diseño antiguo. Eso quiero decir. El diseño es antiguo. Creo que por acá. Allá hay algo muy lindo. ¿Dónde? Deberíamos ir a verlo. Sí, creo que lo vi de aquel lado. Vamos. Ay, esto es algo que merece mi nieto. Es una hermosura y está tallada a mano. ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¿No crees que es demasiado ostentoso para la alcoba de un niño? No creo que sea su estilo ni que haga juego. Por el contrario, por supuesto que debe ser ostentoso. Querido, ¿verdad que es lindo? ¿Te gusta, verdad? ¿No crees que es un poco ostentoso? Las grandes mentes piensan igual. Es como si fuera mi hijo. No entiendo qué quieres decir con las grandes mentes piensan igual. ¿Acaso me estás queriendo decir que yo no tengo una gran mente? Escucha. Bueno, madre, a mí me gusta mucho. Gran ejemplo. Cuando estoy de acuerdo con la señora Songul, Lale está de acuerdo contigo. Estoy impactada por su decisión. Quiero decir que no debemos apresurarnos a decidir. Podríamos ver otras alternativas, ¿no creen, señoras? Tienes mucha razón, mi amor. Vamos a ver de aquel lado. Ven. Con permiso, Lale. ¿Te duele la mano, Samet? ¿Me duele qué? La mano. Ay, mi mano. No, ya estoy bien. Quiero decir, ¡ay! Mi mano me duele todavía. Lo que pasa es que a veces regresa el dolor. No muevas mucho tu mano. Déjala quieta, ¿de acuerdo? Sí, así. Mantén mi mano para que no me duela. Lo bueno es que no parece estar rota. Yo creo que es un tendón dañado.
Nergis, recuerdo el día en que nos conocimos. Casi te arrollaba con mi auto. Te lastimé el pie y te dolió mucho, ¿verdad? En realidad no me dolió mucho. Tú y yo encontrándonos y corriendo uno hacia el otro. Bueno, yo no lo llamaría una coincidencia porque te estaba siguiendo, pero es una coincidencia. Sí, sí que lo es. Ay, mi Nergis, este dolor pronto se irá, pero el de mi corazón... Samet, por favor. Está bien, no diré nada más. Ya es su turno, señor. Aquí también compramos la de Erol. Mira, esa de un auto negro se parece tanto a la que tenías de niño. Ay, ¿pero qué es lo que está haciendo aquí tu tía? No lo sé, mamá. Ay, me parece que ahora sí me voy a volver loca. Es lo único que me faltaba. Sí. Creo que esta cama de camión me parece una excelente idea. Gildis, ¿también están aquí? Honor, ¿cómo estás? Estoy muy bien, tía. ¿Y tú? Muy bien, querido, muy bien. Madre, te lo suplico. Deja de buscar una pelea. Ya no puedo seguir apoyándola. Te lo pido, madre, sé gentil. Ay, por eso actuabas de esa manera tan rara. Ay, me preguntaba si te habías vuelto loca. Claro, de lo contrario estarían discutiendo todo el día. Ay, mi bebé, mi dulce niña. Entiendo lo que estás pensando y no debes preocuparte por esas pequeñas discusiones, ¿eh? Lo que sucede es que nos estamos midiendo una a la otra. Quiero decir, mientras no esté cerca esa víbora de Betul, nosotras tendremos el control. ¡Songul! ¡Lale! ¿Dónde estarán? Papá, parece que escuché algo. No me digas que también lo escuchaste. ¿Es que acaso es real? ¿En dónde se habrán metido esas dos? ¡Songul! ¡Lale! Seguramente se quedaron viendo alguna cosa. ¿Lale? ¡Qué gran coincidencia! Esto sí que es una gran coincidencia, ¿no creen? ¿De verdad crees que es una coincidencia? Es una excelente y maravillosa coincidencia. Imagínense, en un solo día me he encontrado dos veces con este galán. Lo veo más seguido que mi propia esposa. Cierto, así sucedió hoy. Bueno, madre, esta vez sí que me das miedo. ¿Acaso presentiste que estarían aquí? Mi muchacho, tengo ojos y oídos en todas partes. ¿Todavía no sabes quién soy? No puedo creerlo. Esta es tu señal. Enséñanos lo que tienes. Siembra la semilla de la maldad. Querida tía, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Ahora que te veo, estoy mucho mejor. Cuando veo a Betul, me siento completamente aliviada. Querida Gildis, doy gracias porque seamos una familia unida. ¿Y qué estaban haciendo en esta mueblería? Ah, apuesto a que estaban buscando muebles para el bebé. ¡Adiviné! ¿Ya se decidieron por algo? Sí. Estamos casi por decidirnos. Aunque finalmente los que tienen la última palabra son los chicos. Es cierto. Ellos toman la decisión. Claro, claro. Aunque este tipo de decisiones, mi querida Songul, deberían tomarlas ustedes. No dejes que Gildis lo haga porque para este tipo de cosas es extravagante. ¿Extravagante, Betul? Ahora que estás tratando de insinuar. Tranquila. Selectiva, querida. Ella es muy selectiva. No le gusta cualquier cosa. Y no tiene buen gusto. ¿Cómo debe ser? Ay, estoy tan aburrida aquí sin hacer nada. Mejor voy a ver los muebles. Yo te acompañaré, querida. También hay que ir, Erol. Sí, vamos. Nos vemos luego. Chicos, mientras ustedes terminan de elegir, yo los esperaré aquí. Oye, Onur, tenemos que salir de aquí lo antes posible. Tienes razón, amor. Creo que cometimos un grave error al venir aquí todos juntos. ¿Le duele aquí? Señor. Señor, ¿le duele esto? Mi mano. Cuando me aprieta me duele mucho. ¡Au! Doctor, ¿usted cree que pueda estar rota? No lo creo. Qué gusto escucharlo. Entonces, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿Cree que ya no podré usar mi mano? El dolor pasará pronto. ¿Y no cree que sea un desgarre? No está inflamada ni enrojecida. Doctor, no se apresure, se comenzará a hinchar. Perdón, ahora regreso. Bueno, doctor, ¿me pondrá alguna crema o pomada, algún vendaje o me enyesará la mano? Por favor, haga algo. Señor, ya se lo he dicho. No hay nada malo con usted ni con su mano. Me duele el corazón y el alma. Saqué una cita en cardiología.
Pero no es eso, doctor. Quiero decir que mi novia y yo terminamos y tal vez gracias a este accidente volvamos. La amo demasiado, doctor. Escúcheme. Me gustaría que usted me ayudara con una gran actuación. De esas actuaciones que ganan Óscares, por favor, hágalo. ¿Me está diciendo que quiere que mienta? Lo haría. Bueno, yo me encargo de que se me hinche la mano. Señor, por favor, tiene que controlarse. Ahora sí duele. ¿Qué fue lo que pasó? Es que cada vez me duele más, cariño. Entonces, si le duele tanto, tal vez sí tenga algo roto. Vamos a Rayos X. Sí, deberíamos de ir a Rayos X. Yo puedo. ¡Ay! Pero mira nada más. ¡Qué hermosa recámara es esta! ¡Ay! Al fin alguien que tiene buen gusto. Bien hecho, Phyllis. De verdad, tía, me parece que es encantadora. Ay, esa cola me parece horrible. Es algo que merecen mis princesas. Tiene glamour y muchos brillos. Es lujosa. Además, con esto la gente se dará cuenta de lo millonarios que somos. A mí también me parece encantadora. Sí, es un poco linda, hija, pero no creo que sea buena idea. Viéndola no me parece que hagamos una buena compra. ¿Qué es lo que crees que estás diciendo? Yo soy la que carga a estas bebés, soy la que tiene los dolores, aguanta las patadas y se llena de gases. ¿Te parece fácil ver todo lo que pasa desde ahí? No digas que es fácil ver lo que pasa desde afuera, pastelito. Sabes que hemos estado viviendo dentro de una nube de gases desde hace meses. Ha sido difícil poder respirar en la recámara. Querido Herón, ¿quién es la madre? Soy yo, que no se te olvide. Así que nos vamos a llevar esta hermosa recámara. Bueno, si tú eres la madre de los bebés, entonces yo soy su padre y puedo opinar. Entonces yo también opino porque soy la abuela. No hable, suegra. Nadie pidió su opinión. ¡Qué entrometida! Siempre se está metiendo donde no la llaman. Me gusta para las gemelas. Creo que deberíamos comprar dos iguales. Mi preciosa, mi feliz. Por lo menos deja que mi mamá elija para una de ellas. ¿Haremos diferencia con nuestras hijas? ¿Así serán las cosas? Bueno, hijos, si se sienten presionados para elegir algo en este momento, yo creo que están muy equivocados. Podemos seguir viendo otras opciones. La tienda es muy grande. Esperen un segundo. A mí realmente me gusta el diseño de esta recámara. Tú eres la madre y solo por eso tienes todo el derecho de elegir lo que a ti más te guste. A mí me parece que tú debes de elegir esta recámara. Tienes mucha razón. Concuerdo contigo, tía. Tus palabras están llenas de sabiduría. Quiero comprar esta recámara, suegra. ¿Me está escuchando? Esa serpiente de Betul estaba tratando de molestarnos, sí. Y ahora es ella quien está metida en problemas. La puso en su lugar. Phyllis es grandiosa. Nunca se queda callada. Bien por Phyllis. Espero que siga sin dejarse manipular por ella. ¿Me está escuchando, suegra? Quiero esta. Mariposa, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tratas así a mi madre? ¿No te das cuenta que en estos momentos debemos estar más unidos que nunca? Exactamente, eso debería ser. Pero tú eres un niñito de mami. Él es un niñito de mami. Es un cobarde, tía. Oh, sí, eres un cobarde. No eres más que un inútil porque al menos debería apoyarme alguna vez. Bueno, mi querida Phyllis, no tienes por qué hablarle de esa forma a mi hijo. Phyllis ya ha aguantado demasiadas cosas. Tengo que hacer un gran movimiento para poder arruinar el juego de Yildiz. ¿Qué juego? ¿Qué está pasando? ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¿Te diste cuenta de los gestos raros que están haciendo, tía? Estaban moviendo los ojos y las cejas, pero en direcciones contrarias. Esto es lo que creo, hijos. Pienso que no deberían estar discutiendo y ventilando intimidades delante de toda la gente. Phyllis tiene razón. Phyllis tiene toda la razón. Phyllis es la mamá de los bebés. Ella tomará la decisión. Compraremos lo que ella quiere. Pueden ser 2 o 32 recámaras, si ella quiere. ¿Cómo es que me traicionaste en 2 minutos? ¿Y cómo vamos a transportar 32 recámaras? Querido Herol, por favor, hijo, por favor. Te dije que ya no deberíamos discutir más. Estoy tratando de explicar de cómo manejar la situación. Pero si no puedes ver la solución, entonces cállate. Entiende que lo que digo es porque sé exactamente de lo que hablo. Creo que ahora sí ya estoy entendiendo, mamá. Muy bien, entonces vamos para que termines de ver y elegir la recámara que más te guste. Querida Yildiz, nos vamos. Iré a buscar a Songul para despedirme. Ahora vuelvo. ¿Y ustedes? Dejen las peleas y ofensas. Se acabó la discusión, por favor. Espérame, voy contigo, mi querida Betul. Herol, amor. Haré de tu vida un infierno. Haz el infierno que quieras. Solo quiero ser un hombre libre. ¿O qué? ¿Piensas terminar con mi vida? Mi vida es lo único que tengo, así que no me importa si te la llevas. Tu muerte no me hace ningún bien. Solo quiero hacerte sufrir. ¿Sufrir? Te expresas como un mafioso de esos que gozaban haciendo sufrir a las pobres víctimas. Estás loca. Le pido que tenga mucho cuidado. Lo espero la próxima semana. Gracias, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo estás? Ya mejor. Nergis, has estado aquí todo el tiempo. Perdóname. No seas tonto. No te preocupes. Lo importante es que estás bien, Samet.
Vamos por tu medicina y después te llevaré a tu casa. Iré yo solo. No te dejaré ir solo. Vamos. Está bien. Espera. ¿De verdad una cosa que gira así como esta puede ayudar a los niños a dormir? Es hora de irnos. El doctor nos dio la cita dentro de una hora. Pero, querido, todavía no hemos encontrado nada apropiado. ¿Y qué opinan de esta linda recámara? Nosotros ya casi lo tenemos decidido. ¿No es así, Lale? Sí, sí. Pasaremos por un par de lugares y tomaremos una decisión, ¿verdad, amor? Cierto. Como quieran. Ustedes son quienes deciden. A mí me gusta esa. Está bien, señora Songul, pero tú decides, mi amor. Tú decides. ¿Dónde estás? ¿Quién hablará? Ay, acompáñame un momento, ven. Vamos. ¿Ofolafa? Hola. ¿Ofolafa? ¿Songul? ¿Eres tú? Clafarofo. Songul, no entiendo de lo que me estás hablando. Uy, finalmente encontré algo que no sabes. Es un lenguaje secreto. Después te enseño. Te lo agradeceré mucho. Songul, espero que no te interrumpa con mi llamada. No, para nada, Haluk. Me llamaron del hospital porque ya tienen mis resultados. Dijiste que podríamos ir juntos a recogerlos y quería preguntarte si estás disponible para que vayas conmigo. Estamos comprando algunos muebles para la nueva habitación de Mish. ¿Disponible? Por supuesto que estoy disponible. Claro que sí. No tengo nada más que hacer aquí. No te preocupes. No hay problema. Puedo ir yo solo a recoger los resultados. No, señor. No dejaré que hagas esto. ¡Oh! No lo puedo creer. Le está dando órdenes a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora me encuentro en la cafetería. ¿Está bien? Te mando la ubicación, ¿te parece? Nos vemos aquí y nos vamos, ¿de acuerdo? Ay, suena muy tentador. Me parece una gran oferta, pero después tenemos que ir a celebrar. Está bien. ¿Crees que el doctor tenga excelentes noticias? Claro que sí, Haluk. ¿Oferta? ¿Qué oferta? Oh, ahora resulta que tendrán una celebración. Ahora sí me voy a volver loca. Afadiopos. Muy bien. Ay, voy ya. Tengo que hacer unas cosas que había olvidado. ¿Quieres que te llevemos a algún lugar? Yo, no, querida. Yo puedo irme sola, hija. Son unos mandados que tengo que hacer y luego ir a la casa. Está bien. ¿Y tú, madre? ¿Quieres que te llevemos o prefieres que te lleve el chofer? No te preocupes, tengo algo que hacer. Ay, mamá, casi caemos en nuestra propia trampa. ¿Te das cuenta? El cazador casi se convierte en la presa. Ay, ya sé, hijo. Pero gracias a la mente astuta de tu madre, experta en análisis, pude arreglarlo rápido. Felicidades, mamá. Gracias a ti se evitó una crisis familiar. Pero claro, Erol. Aunque Phyllis es muy mala, de todas maneras comió algo de pastel y ya se calmó. ¡Ay, por fin! Reviví. Siento que mi alma regresó al cuerpo. Buen provecho, cariño. Sí, mi amor, qué bueno. Erol, ni se te ocurra hablarme, por favor, porque después de todo lo que comí, ni un baklava hará que me contente contigo. Phyllis, me parece que estás algo alterada, ¿no crees? ¿De verdad crees eso? ¿Crees que estoy alterada? ¿Con quién se supone que deberías estar de acuerdo? ¿Eh? ¿Conmigo o con tu madre? Bueno, está bien. Aunque depende. Eso no me importa, Erol. Entiende que a mí no me importa. Quizá ella te vio nacer. Quizá te crió también, pero ahora... Yo soy tu esposa, tú mi marido, y quien reina en tu vida soy yo. ¿Saben qué, muchachos? Creo que deberían hablar de estos asuntos cuando no esté presente, porque al estarlo, la verdad creo que se torna un poco grosero que los escuche. ¿O me equivoco, Phyllis? ¿Qué pasa, suegra? ¿Por qué estás tan sensible ahora? No entiendo. ¿Eres tú la embarazada o soy yo? Anda, ¿qué sucede?
¿O me tienes celos solamente? ¿Eh? Por favor, no te quedes callada. ¿Por qué estás tan sensible y agresiva conmigo últimamente? ¿Por qué no diste a luz a una niña ni a gemelas? Linda, no digas tonterías, por favor. ¿Por qué una abuela estaría celosa de sus nietos? Es ilógico. Escúchame, Phyllis. Escúchame bien, por favor. Me molesta que hagas este tipo de comentarios. No me gusta nada. Ay, mamá, yo estoy peor. Me tienen entre la espada y la pared ustedes dos. Ya no estés en ese dilema. Está bien, es tu esposa y debes cuidarla. Olvida a tu madre. No sería capaz. Mamá, ¿por qué dices eso? Jamás haría eso. Está bien, ya basta de dramas, ambos, por favor. Bien, no dije nada. Ya no vuelvo a hablar. Ya deja de llorar, suegra. Erol, pídeme un sudlu, Nuriye. Por favor, Nuriye, pediré eso también. Oye, Onur, ¿viste que mi madre y la suegra de Yildiz estaban a punto de pelear? Estaba muy preocupada, cariño. Ya sé, amor, ya sé. Pero por suerte no hubo ningún incidente. Sí, cierto. Escucha, ya no hay que pensar en esas cosas. Dentro de poco veremos a nuestro hijo. Hay que enfocarnos en eso, ¿está bien? Sí, así es. Ya faltan pocos días. Unos días. Lo sé, muy poco. Me emociona mucho pensar que cuando salgamos del hospital podremos estar juntos. Así es. A mí también me preocupa. Pero sé que el parto no será un problema. No me va a lastimar. Ya me lo imagino jugando con sus deditos. Sí, yo también me lo imagino, pero... Entonces, amor, ¿vas a querer que sea un parto normal o va a ser cesárea? Natural, cariño. ¿Por qué lo dices? Porque dijiste que querías que fuera algo fácil. Cariño, te estoy escuchando algo angustiado. ¿Crees que no voy a resistirlo? Mira, sé que va a ser un parto natural. Digo, es así como nacen los bebés. Solamente que... No, no es cierto. Pensaste que iba a tener miedo, ¿cierto? Sí, mi amor. Es que no es una decisión fácil de tomar. ¿Y por qué no iba a ser sencillo, cariño? Obviamente voy a tener contracciones y dolor de parto. Exhala, inhala, exhala, inhala. Y sé que de todos modos el doctor usará anestesia local. Y tú ni siquiera vas a sentir nada. Y después de eso nace nuestro hijo. ¿Lo investigué? Es sencillo. Está bien, amor. También he investigado. Y entraremos juntos. ¿Está bien? Quiero estar contigo. Pero, cariño, ¿de verdad seguro que quieres entrar? ¿Alguna vez te he dejado sola? Tranquila, amor. Sigue respirando. Onur, ¿la viste? Dime si viste a la señora. Ella tenía dolor de parto, cariño. Calma. Porque desde que empecé a tener contracciones falsas, me he programado para el dolor, pero... Sí, amor. A medida de que el nacimiento se va acercando, duele más. No. No, no podré hacerlo. ¿Qué? ¿Y ese cambio tan repentino? No. ¿Cambio repentino? Onur, ¿qué tal si no puedo con el parto? ¿Se quedará atrapado aquí? Mira, cada nacimiento es distinto porque algunas tienen el umbral del dolor más alto y otras lo tienen más bajo. No te compares si no escuches a otros hablar de esto. Por favor, solo ignóralos y tápate los oídos, ¿está bien? Ya no te preocupes. Porque cuando solo piensas en eso, empiezas a sugestionarte por nada y no es momento para ponernos más nerviosos, cariño. ¿Qué cosas dices? Onur, ¿la viste? Esa mujer estaba a punto de golpear a su esposo. ¿Te diste cuenta? Mi amor, seguramente su umbral del dolor es muy bajo. Pero quizá tu umbral es mucho más alto. Eres muy fuerte y lo resistirás. Claro, también sé que mi umbral del dolor en términos de emociones es alto. Lo sé muy bien. Lo digo por la vida que he llevado. Pero... físicamente, mi umbral del dolor creo que no es tan alto. Y lo digo porque puedo depilarme la ceja y me duele. Cómico, ¿cierto? No. Muy cómico. Entonces intenta dar a luz. Ni siquiera soportas una inyección. Menos vas a soportar el dolor de parto. Te morirías. Cualquier dolor que los hombres puedan sentir no se compara con esto. ¡Cobardes! Perdón. Solo que ustedes, las mujeres, son más fuertes, ya te había dicho. Más fuertes emocional y físicamente. Por eso resisten tanto, amor. Y ya no hay que hablar de esto. Ya verás que todo va a mejorar. No te preocupes, por favor. Pero viste cómo gritaba, como si hubiera un incendio. Ya está disponible el doctor. Pasen. Vamos. Anda. Ya no me preocuparé. Entren.
Hola, doctor. Ah, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo está? Onur. Bien. Acaba de ver a una mujer en labor de parto y se asustó un poco. Hablas como si no fuera razón suficiente. Está bien, amor. Mejor no digo nada más. Lale, entiendo perfectamente tu estrés y tus miedos. Lo hablaremos cuando sea necesario. Sin embargo, lo importante es tu salud y la del bebé y ambos están bien. No hay de qué alarmarse hasta este momento. Confía en ti, por favor. Además, yo estaré acompañándote. Yo también voy a estar acompañándote, mi amor. No te preocupes. Bueno, si así lo desea, puede estar durante el parto. Entiendo que quiere estar ahí, pero solo si está seguro. Porque a veces en el parto nos preocupamos más por ustedes que cuidar a la madre como se requiere. No se preocupe. ¿Por qué cree que eso suceda? Si quieres, hablamos de eso después. Aún vamos a tener una cita la próxima semana respecto al día del parto. Después todo va a estar más claro. Por ahora, lo importante es tener un parto normal. Es la mejor opción. En caso de que algo salga mal, que espero que no, estaré ahí y voy a hacer todo lo que esté en mis manos. La verdad, confío mucho en ti. Así que estoy tranquila. Muy bien. Ahora... Espera, doctor. ¿Vamos a ver qué tal se ha portado el bebé? Vamos a ver. Tranquila. Adelante. Anda, cielo. ¡Ya llegué! Me da mucho gusto verte. Tú solo chasqueas los dedos y llego. No te hice esperar mucho, ¿verdad? Eso no importa, Songul. Anda, siéntate. Estoy segura de que los resultados saldrán muy bien. No te preocupes. ¿Quieres beber algo? No, no, no. Si no te molesta, podemos ir por los resultados ahora mismo. Ay, no puede ser. Está muriendo por él, justo en mi presencia. ¿Ya nos vamos? Songul, ya tengo los resultados. Ya los tienes. ¿Pero cómo? Después de que hablé contigo por teléfono, el doctor me llamó para que fuera de inmediato. Entonces creo que todo salió bien. ¿Ay, ese sobre? Ay, ¿qué será? Ay, seguramente se van de vacaciones. Ay, es que el doctor dijo que... Ay, no, esta mujer se lo va a llevar a Estados Unidos. Ay, no puede ser. Se lo va a llevar. Ay, no puede ser. Son invitaciones de boda. Ay, sí, son invitaciones de boda. ¿Lo viste? Te lo dije, Haluk. Ya no puedo seguir viendo esto. De verdad, estoy muy feliz. Songul, te agradezco mucho por todo esto. Gracias por estar en estos momentos. Si no estuvieras conmigo, no podría soportarlo. Ay, por favor, no seas exagerado. Childish, ¿qué es lo que haces aquí? No, ¿qué están haciendo aquí ustedes dos solos? Quiero una explicación, hermano. ¿Perdón? ¿Qué te parece que estoy haciendo con la señora? ¿Solo hablamos? Pues la verdad a mí no me pareció así. Disculpa, pero nosotros solo somos amigos. Porque me gustaría que me dijeras qué es lo que estás pensando. Será mejor que nos dijeras directamente. Mira, en primer lugar, yo no ando jugando a los novios como tú. Solo digo lo que pienso. ¿Y tú, hermano? Mi hermano del alma. Jamás esperé esto de ti. Yo nunca pensé que serías capaz de hacer algo como esto. Y con respecto a ti, Songul, sé que vas a tener un nieto. Y te felicito, pero no es motivo para que estés aquí coqueteando con mi hermano. Qué vergüenza me das, no puedo creerlo. Childish, Childish, cálmate. ¿De qué estás hablando? No sé qué te hizo, seguramente te hechizó. Primero mi hijo y ahora tú. Bravo, ya, por favor, te felicito. Cálmate. Muy bien hecho, silencio, bravo. Silencio. Bravo. Ya cállate. Jamás me voy a rebajar a tu nivel, ¿me oíste? Así que, por favor, no pienses que voy a responder a tus insultos, ¿te quedó claro? Anda, Haluk. ¿Podrás explicarle a tu hermana la situación? ¿Tú? ¿Tú? ¿En serio dijo que no se va a rebajar a mi nivel? Me voy a volver loca, ya no puedo. Childish, ¿qué te está pasando? Pero, ¿cómo pudiste hablarle de esa manera, Songul? ¡Qué falta de cordialidad! Ay, pero... Hermano... No me digas, hermano. Ya basta, por favor. Mira, está bien que yo no te importe ni ella. Pero piensa en Onur y también en tu nieto, Childish. Además, todo este alboroto fue en vano porque no hay nada entre nosotros. ¿Cómo?
Pero los vi hablando. ¿Qué tiene ese sobre? Dime qué es lo que tiene. Contéstame, hermano. Hermana, siéntate. ¡Siéntate! Tengo un tumor, hermana. Pero no te preocupes, es benigno. Me acaban de dar los resultados. Y fui por ellos hoy. ¿Con ella? Y ella siempre estuvo conmigo. ¿Y por esto armaste un lío? Dímelo. Ay, hermano, perdóname, por favor. Me da mucha pena. Ay, no. Bueno, todo está muy bien. Miren, estas son las fotos de su bebé. Ay. Honor, mira. Sí, es tan hermoso. Está creciendo muy rápido. Casi es el último mes. Ahora tendrán que venir cada semana. Los veo la próxima semana, el mismo día. ¿Están de acuerdo? Está bien. Muy bien. Entonces nos vemos después. Muchas gracias. Por nada. Hasta luego, doctor. Cariño, ¿no llegaremos tarde a la clase? No, vamos bien, aunque... ¿Cómo te sientes? ¿No estás cansada? No, estoy bien. Escucha, ¿qué te parece si llegando a casa me das un masaje? Ay, hermano, perdóname. Son Gul solo te estaba ayudando. Así es. Pero me lo hubieras dicho. Yo hubiera podido ayudarte. Y nada de esto hubiera pasado. Yildiz, ya te dije que no quería preocuparte. Entiéndeme. ¿Cómo pude pensar eso de ti, hermano? Ya lo sé. Entiendo que no querías preocuparme, pero entiéndeme tú también, hermano. Yo no sabía nada. Nada. Yildiz, no puedo hacerlo ahora. Y tienes que arreglar las cosas con la señora Songul, por favor. Yildiz, lo que dijiste fue insensato y en realidad no diste una buena imagen de ti ni de toda la familia. Hermano, perdóname. De verdad estoy muy apenada, muy, muy apenada. Perdóname. Hermano. ¡Llegamos! Desearía que no. ¿Por qué? ¿Tienes que ir a otro lugar? No. Esperaba que tú y yo pudiéramos pasar más tiempo juntos. Te doy las gracias por salvarme, Samet. Y qué pena lo de tu brazo. Nargis, no te preocupes, por favor. Está bien. Bueno, ya me voy. Me iré en un taxi. ¿Puedes llamar a uno? Nargis, ¿pero por qué un taxi? ¿Qué te pasa? Es mi única opción. Tengo que regresar a casa rápido. Ah, ¿llevas prisa? Tranquila, no te preocupes, llamaré un taxi de inmediato. Ah, mira, ahí viene uno, qué suerte. Hasta luego. Nos veremos de nuevo, ¿sí? Tal vez puede ser, porque la vida da vueltas. Si tú lo dices, hasta luego. Esa es la hermana de Lale. ¿Qué tienen esos dos? Anda. Hola, señorita Nergis. Pasa. Hola. Gracias. Dime qué fue todo eso. ¿Le estás coqueteando a la cuñada del señor Honor, Samet? ¿A ti qué te importa? ¿Qué me importa? Pensaba que había algo entre ustedes dos, pero... ¿Por qué, Serife? Tal vez sí. ¿Por qué no podría? Ay, por favor. Dime qué te va a ver. Tiene muchos mejores partidos. Si yo fuera tú, pensaría... tal vez en ser su chofer. ¿No lo crees, Ahmed? Y me lo dice la sirvienta, Serife. Déjame tranquilo. Ay, se enojó. Si hay algo entre ellos, seguramente.
Por favor, Samet, cálmate. Solo estaba jugando. Te lo tomaste muy en serio. Por cierto, ¿qué fue lo que le pasó a tu brazo? Nada, Serife. No le pasó nada a mi brazo. Ya deja de seguirme. Déjame en paz, por favor. Pues no te estaba siguiendo. Qué pesado es. Amor, ¿estás bien? Estoy bien, Honor. Estoy bien, solo que la voz de esa mujer la escucho en mi cabeza. Supongo que le tengo fobia al parto o algo así. Mi amor, por favor. Pronto vamos a tener a nuestro bebé. Esta es nuestra última clase y vamos a hacer los ejercicios de respiración para relajarnos. ¿Está bien? Sí, eso me tiene que ayudar porque estoy muy tensa. Sí, amor, te ayudará. ¡Suerte! Buen embarazo. Hola, ¿cómo están los enamorados? ¿Cómo te va, Feliz? Ay, bien, nada nuevo. Primo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues estamos respirando, primo, y mi Feliz ya casi tiene a nuestras gemelas. Estamos emocionados. Hemos aprendido muchas cosas aquí. A nosotros nos ha ayudado. Y nos ha acercado más. Así es, más abrazos y más masajes, sí. Nada mal, ¿verdad, amor? Pusimos los cimientos de nuestro amor en este lugar. Así es. Nombre del padre y de la madre. ¿Bien? Abajo. Lale y Honor. Bien, sigamos. Exhalen poco a poco. Exhala. ¿Qué tal? ¿Funciona? ¿Estás produciendo las hormonas de la felicidad? Sí, así es. Pasado tantas cosas. Es cierto. Sí, pero ¿recuerdas por qué vinimos a tomar este taller, cariño? Por la abuela. Sí, es una mujer admirable e inteligente. Nos trajo, nos dejó aquí y luego se retiró a casa. Vaya, parece que esos dos se reconciliaron. Mira, Erol, qué contentos parecen novios. Por suerte no escuché nada de lo que dijiste. No hubiera molestado sí, a Lale. Pero... Cierra la boca, Erol, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Me da gusto. Como saben, hoy es nuestra última clase. Me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy me gustaría compartir información sobre la labor de parto. ¿Cómo, por ejemplo, podemos saber que ya entramos en labor, qué hay que hacer, las contracciones y demás? Muy bien, me gustaría empezar antes que nada diciéndoles cómo son las contracciones de parto. Primero hay dolor con rigidez en el estómago. Continúa en intervalos regulares y no desaparecen descansando. Al contrario, en lugar de disminuir, el dolor aumenta. En la segunda fase, empezarán a respirar desde su estómago. Cuando comience una contracción, tienen que respirar muy hondo. Y después tienen que empezar a pujar. Bajo la supervisión médica. Comenzaremos con eso. Ahora haremos ejercicios de respiración. Concentrémonos en nuestra respiración. Respiremos hondo. Nuestra respiración pasa a través del pecho y se mueve hacia abajo. De manera similar, exhalamos. ¡Ay, qué asco! ¡Qué horrible es ese olor! Huele a ajo, aunque no entiendo por qué si venimos de la pastelería. Explícame, por favor, ¿qué comiste para que huela así? Solo comí mantí. ¿Y en qué rincón de la pastelería te comiste el mantí? Cuando estabas en el baño. Ay, ay, no puede ser. Un día vas a comerme a mí. Te juro que sufro mucho cuando estoy contigo. Un día despertaré y ya no estaré entero. Qué buena idea. Estás loca, Feliz. Bien, ¿cómo van? Respirar correctamente es muy importante para cada uno de ustedes como para su bebé. De hecho, deben repetir estos ejercicios en casa para que estén listas para cualquier forma posible de alumbramiento y libres de cualquier estrés. Así que no lo olviden. Les deseo que tengan un parto exitoso. ¡Sí, sí, sí!
me encantó. Ya estamos preparadas para el parto. Fue más sencillo de lo que pensé. ¿Tú lo crees, Feliz? Lale, ¿tienes miedo o me equivoco? Sí, mucho. Lale, yo también tengo miedo. La verdad, estoy muriéndome de miedo. No puedo dormir. El pensar en el parto es terrible. Aún no lo asimilo. Y ella está tranquila. Pues deberías de darle las gracias, porque a pesar de que tendrá gemelos, está tranquila. Ay, no es gran cosa. Nuestras abuelas tenían 5 o hasta 10 hijos. Solo los parían y crecían solos. No se preocupaban. Es por eso que los ancianos eran más valientes que nosotros. Bueno, de todos modos, hablaremos de esto cuando sea el momento. Lo que quiere decir es que vas a dar a luz, te guste o no, ¿verdad? Los bebés no estarán ahí siempre. Digo, no cumplirán la mayoría de edad ahí, ¿o sí? ¿Eh? Si no, el dolor sería mucho más fuerte, creo. Vamos, mi amor. También nosotros. Arriba, amor. Arriba, arriba, amor. Así, con cuidado. Bueno, vámonos. Ay, me cansé. Rápido, amor. Hoy estas castañas están muy buenas. ¿No habías ido de compras, hermana? Ay, olvidé las bolsas en el auto de Samet. ¿Samet? Pero... me dijiste que irías de compras, pero nunca que te verías con Samet. Ya sé, pero hubo un cambio de planes. ¿Qué pasó entonces, eh? Dime qué sucedió, hermana. Bueno, es que... Samet me salvó la vida, hermana. ¿Samet te salvó la vida? ¿De qué hablas, Nergis? Mira, acababa de salir de la tienda e iba muy distraída. Y de repente un auto apareció cuando iba a cruzar la calle. Casi me atropella. De la nada salió Samet detrás de mí y me salvó. ¿Puedes creerlo? Me quedé helada. No vi de dónde salió. ¿Qué dices? No puedo creerlo. De verdad tuviste mucha suerte, Nergis. Si Samet no se hubiera aparecido, no tengo idea de lo que te habría pasado, hermana. Ya lo sé, pero es raro. Apareció justo a tiempo. Ya lo sé, es muy raro, pero... podría ser tu destino y ahora ese hombre tal vez no salga de tu vida. ¿Qué tipo de destino? ¿Qué tipo de destino? ¿Ah? Explícame, ¿no te gusta Samet? El muchacho arriesgó su vida por ti. Mira, hay demasiados hombres inútiles allá afuera. Supongo que no te das cuenta de que Samet es un tipo agradable y también decente. No todo es dinero en la vida. Y como dicen, no confíes en tu belleza, que un grano puede arruinarla. No te enorgullezcas de tu riqueza, porque en un instante puede irse. Quien quiera que lo haya dicho estaba en lo cierto. Sé muy bien eso. Aunque no me confundas ahora, por favor. Además, sabes que mamá aún odia a Samet. Está bien. Está bien, linda. Creo que tienes razón. Hablando de eso, ¿sabes dónde está? Aún no vuelve. Se supone que iba a ir al doctor con mi hermana. Ah, es cierto, hermana. Ya me preocupé. Voy a llamarla. Hola, hermana. ¿Qué pasó? Ah, hola, hermana. ¿Cómo te va? ¿Qué tal las cosas? De hecho, no me siento muy bien, hermana. Te dejo hablar, amor. Oh, ¿pero por qué? Es que no puedo dar a luz, hermana. Bueno, sí, aunque no quiero. ¿Cómo que no quieres, hermana? De seguro estás jugando, ¿verdad? Oh, bueno, dime, ¿quién lo va a tener, Onur? Hermana, por favor, no es una broma. Mira, cuando estaba en el hospital vi a una mujer que iba a dar a luz. Si hubieras escuchado sus gritos... sin duda era causa de las contracciones. Parecía loca. Eso me hizo analizar las cosas y no podré. Ay, por eso tenías miedo, hermana. ¿Sabes lo fácil que es dar a luz? No te preocupes, las mujeres de nuestra familia no se nos complica eso. ¿En verdad? Pues yo no estoy segura, hermana. Por supuesto que estoy segura, no lo dudo, hermana. Escúchame. Si tienes tiempo el día de hoy, iré a tu casa con Curtulus al rato, platicamos sobre el parto y puedo consolarte, ¿te parece? Está bien, aquí estaré en casa. Aquí te espero, gracias. Sí, hermana, no te preocupes, te veo en la noche. Hasta luego. Cariño, me tomó por sorpresa. No pude negarme, así que vendrá a la casa. Lo siento. Está bien, lo recibiremos. Aunque es obvio que no podrás descansar, ¿cierto? Aún sus gritos siguen en mi cabeza. Cálmate, ve a cambiarte. Está bien. Dame eso. No te preocupes. ¿Qué sucedió? Ay, qué dulce es. Tiene miedo de dar a luz. Ay, Lale. Ay, claro, soy la mayor. Hermana, voy a llamarle a Samet. Le diré que se me olvidaron las bolsas. Ah, claro. Mientras tanto me ocuparé de estas castañas. ¿Quién podrá ser?
¿Es Nergis? ¿Hola? ¿Nergis? Hola, te escucho, dime. ¿Hola? Samet, ¿cómo estás? Nergis. Solo quería avisarte que olvidé mis bolsas en tu auto. Ah, nada más me hablas para eso. Quería saber si puedes entregármelas, Samet, porque mañana las vamos a ocupar. Claro, cielo. Digo, Nergis, ¿dónde nos vemos? Y salgo para allá. No, yo no voy a recogerlas. Pero mi hermana Nilufer va a casa de Lale en unas horas, así que si no estás ocupado, después pasará por ellas. Está bien, pueden pasar. Lamento molestarte. No te preocupes, no es molestia. Obviamente está coqueteando. Interesante. ¿Y tú cómo sigues? ¿De qué? Ah, de mi brazo, sí, excelente. Me da mucho gusto. Ellos te llamarán para lo de las bolsas. Está bien, espero su llamada. Hasta luego. Ay, creo que me quemé la mano. Esa mujer hará que me dé un infarto. Ay, se cayó el café. Ah, ¿cómo les fue? Estaré en mi habitación y no quiero cenar. Ah, Gildis, ¿qué sucedió? Algo muy malo, Fikre. Terrible. Me equivoqué. No me digas que te peleaste con tu hermano. Ojalá hubiéramos peleado, ojalá. Seguro fue por la señora Songul, ¿verdad? No me entiendes, Fikret. Cuando los vi tomados de la mano, sentía que me volvía loca. Y después se abrazaron y ahí ya no pude contenerme, perdí el juicio. Gildis, pero si te dije que no te preocuparas y los dejaras en paz, ¿por qué te metiste? No era nada. Y ni siquiera puedo sentirme feliz por eso. ¿Cómo? No entiendo. Sí, nada. Pero me alteré. Cuando pensé que estaban juntos, le dije cosas muy malas a Songul. Cosas muy hirientes. Perdí el juicio por completo. ¡Qué vergüenza! Estoy tan apenada. Estoy muy arrepentida. ¿Qué voy a hacer, Fikret? Ay, ¿qué voy a hacer, Fikret? Dime qué hago, por favor. Tranquila, Jill. Dice que todo se va a solucionar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Nunca había presenciado algo así. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay! ¡Ay, pero qué situación tan penosa! ¡Ay, está sonando! ¡Ay, qué ruido tan raro hace esto! Sí, dime, Haluk. Songul, antes que nada, te pido disculpas en nombre de mi hermana. Y de verdad siento mucho todo lo que pasó hoy. Haluk, discúlpame, pero es que tu hermana ya no está en una edad en la que... Mira, olvídalo, ya no quiero hablar sobre esto. Sí, tienes razón. De verdad, perdón. Perdóname, Songul. ¿Pero por qué te disculpas, Haluk? No entiendo por qué lo haces. Escúchame, solo... Hay una cosa que entiendo. Y es que vamos a seguir siendo una familia, pero si terminamos nuestra amistad... Creo que sería mucho mejor para ambos. Mira, entiendo muy bien tu decisión después de todo lo que pasó con mi hermana. Sin embargo, debes saber que está muy apenada sobre sus actos y que de verdad siente mucho todo lo que aconteció. No estoy interesada en saber cómo se siente. De verdad, no quiero saberlo, Haluk. Entiendo y no te quito más tu tiempo. De nuevo, perdóname. Bien. Nos vemos. Que tengas un buen día. Oh, ¡qué vergüenza! Como una madre descubriendo a su hijo con su novia. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a gritarme? ¿Cómo? No puede ser. Latif, ¿qué haces? Ven, hermano, por favor. Te voy a explicar todo. No te preocupes. ¿Qué es lo que me vas a explicar? Sé que tomaste la motocicleta y luego tuviste un accidente. Después la dejaste en el taller y te fuiste. Me acaban de llamar. Los daños son de 200 liras. Y vine por el dinero.
¿Pero por qué dejaría la moto en el taller y me iría? La dejé ahí para que la arreglaran. La verdad, está siendo un poco grosero, hermano, pero cálmate, no soy así. Me conoces, además, pasó de repente, pero está bien. Me encargaré de esto, te pagaré, está bien, hermano, nos vemos. Te conozco, no puedes pagar y no me iré a ningún lado si no me pagas. Hermano, mira, escúchame, mi suegra está adentro y no puede oír esto, por favor. Bien, no quieres que escuche. Pues entonces, quiero que me digas si me vas a pagar o si no tienes dinero. ¿Pero cómo quieres que te pague? ¿Cómo si no traigo dinero? Por favor, ya te dije que lo haré. Me voy a encargar de ese problema. Ahora vete, conseguiré el dinero hoy y te lo llevaré. Me viste cara de idiota, Curtulus. Te conozco. Sé muy bien que tú no tienes dinero. Iré a pedírselo a tu suegra. No, no. ¿A dónde vas? Espera, espera. No, ¿qué haces? Por favor. ¿Perdiste la cabeza o qué te pasa? Además, mi suegra no está. Ya te dije que te vayas, por favor. Ya vete. Hablamos después. No, no. Toma. Vale 2,000 liras. Hácelos. No, no. Tus brazaletes de Adana. Sí, de Adana. Anda, dáselos ya. Ando. Mira, Latif. Toma, estos valen más de lo que debo. Eres muy afortunado, Curtulus. Agradece a tu mujer. ¡Ya lárgate! Todavía me dices que te agradezca. Te voy a romper la cara. Tienes suerte de que mi esposa esté conmigo. ¡Ya vete, sinvergüenza! No puedo creerlo. No, no. Shh. No digas ni una palabra. Temía que mi madre apareciera. De otra forma, sabría qué hacer contigo. ¿Por qué nos involucras con ese tipo de personas? Digo, sé por qué, pero sabía que no podrías conseguir el dinero y por eso vine preparada a la tienda, Curtulus. Ya cálmate. Quita esa cara, por favor. Por cierto, ni pienses en salir. Iremos a la casa de Lalo. Muchas gracias. No, no me toques. De todas formas, ya no tengo mis brazaletes. No llores, por favor, mi amor. Mira, el oro no es nada. Juro que te compraré más pulseras de oro porque a partir de ahora nos irá mejor. ¿Sí? ¿En serio? Ay, mi amor, ¿qué dices? Como si no te conociera, lo harás, pero así como lleguen, te las vas a llevar. No, no. Ya, Curtulus, mejor sígueme. Parece que aún estás dudando de mí. Hermano, estás ocupado. ¿Qué quieres, Yildiz? Quiero disculparme contigo. Escucha. Nada cambiará, aunque te perdone. Zorgul nunca va a olvidar esto. Y además provocaste una división dentro de la familia, Yildiz. Me disculparé con Zorgul si quieres, hermano. Porque todo fue un malentendido. Yildiz, ¿qué hubiera pasado si no fuera un malentendido? ¿Qué tal si hubiera algo entre nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Por qué deberías meterte en eso? Lo que hiciste fue horrible. Probablemente Zorgul tenga que seguir hablándote, pero nunca, nunca te va a perdonar. Y tú me vas a perdonar. Ay, la verdad, creo que no tengo pulso. Ay, no hay pulso, creo que no. O seguramente tengo la presión baja. O tal vez la tenga alta. Oh, ya no puedo. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi vida? Hola, abuela, yo estoy bien. Mi amor, qué gusto verte. Ay, y a ustedes también, hijas. Bueno, ¿y tú cómo estás, mamá? Estuvieron buscando muebles hoy, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Ah, ¿y ya encontraron algo, mamá? No pudieron decidirse, hija. Oye, tuviste problemas con la señora Yildiz, ¿verdad? No, Nilufer. ¿Qué tienes, mamá? ¿Pasó algo? No te ves muy bien. Estoy bien. Está bien, mamá. Entonces, escucha, Curtulus está preparando en la alcoba porque vamos a ir a la casa de Lale un rato. Creo que tiene miedo a dar a luz y pensé en ir a verla para calmarla un poco. Sí, vayan. A mí me duele la cabeza. Descansaré un poco. Me iré a dormir temprano. Está bien, mamá. Ayúdame. Oh, nos vemos. Que se diviertan. Oh. Hermana. ¿Qué le pasó a mamá? ¿Crees que haya escuchado lo del accidente de la moto? No, no creo. Si se entera de eso, no va a estar deprimida, sino furiosa. Es cierto. Si se hubiera peleado, nos habría dicho, ¿no? Ya lo sé. Supongo que sí le duele la cabeza.
¿O está preocupada por Lale? Sí, podría ser eso. Quizá. Voy a ir por tu cuñado, no me tardo, ¿sí, hermana? Ya casi nos vamos. Cuida a Gulsa, por favor. Y tú no molestes a tu tía. Mami, nunca he hecho que mi tía se moleste, no te preocupes. Y claro que no, amor, eres muy obediente. Ahora regreso. Hermana, ¿recuerdas las bolsas que olvidé con Samet? ¿Puedes pasar por ellas? Sí, está bien, yo paso. Gracias. Nos vemos. Muy bien, cielo. ¿Qué haremos ahora? ¿Leer un cuento o vemos un rato caricaturas? Hay que leer el de la princesa y el rey. ¿Está bien? Entonces un cuento. Muy bien, recarga tu espalda. Gracias, amor. Amor, ¿estás bien? ¿Necesitas algo más? Un masaje. Un masaje, perfecto. A ver, recuéstate en mí. ¿En serio, Honor? Claro, cielo. Sí. ¿Estás preparada? Está bien. Mi amor, ¿así está bien? Ay, Honor se siente muy bien. Qué bueno que te gusta. Eres muy dulce, ¿sabías? Honor, toda la gente me dice que debo disfrutar mis días. Que duerma bien, que descanse, y eso me está asustando. Los días de insomnio se acercan, linda. No te voy a despertar, yo lo voy a atender. No tengo corazón para eso. Además, no voy a poder dormir por los llantos que habrá en la casa. Y bueno, si tiene tu apetito, estamos acabados. Lo más probable. De todas formas, voy a darle pecho a nuestro bebé. Ay, lo más difícil serán las desveladas que tendremos. ¿Ah? Sientes eso, ¿verdad? Estás estresada. Sí, es obvio, porque estoy subiendo de peso, eso pues es. Pues no debes estresarte por eso. ¿Y cómo hago eso, amor? ¡Ah! Ya llegaron, cariño. Espera, yo abro. Está bien, pero me voy a levantar. Ya voy. Pasen. Cuñado. Bienvenidos. Hermana. Hermana. Cuñado, Lale. ¿Cómo estás? ¿Viene tu cuñado? Bien, gracias. Hola. Lale, ¿cómo estás? Ay, hermana, ¿entonces tienes miedo de dar a luz? ¿Que eres tan dulce? ¿Pero qué pasó? Si estabas muy calmada. Bueno, es que si hubieras escuchado los gritos de esa mujer en el hospital, seguro creerías que la destrozan en vida. Pero no es igual. Mira, debes saber que todos los partos son diferentes. ¿Y tu parto? ¿Qué cosas te sucedieron? Todavía no sé mucho de esa parte. ¿Tuviste mucho dolor? ¿Cómo? ¿No estabas con ella? Estaba estudiando en Ankara, ¿que no lo sabías? Ay, sí. Mi hermana no estuvo conmigo. Estaba muy lejos. Aunque, de hecho, mi parto fue muy sencillo. Solo tuve algunos problemas. ¿Tuviste contracciones fuertes entonces? Dinos, ya nos dio curiosidad. La verdad, cuñado, ese día estábamos demasiado alterados los dos. No estábamos. Tú estabas. Da igual. Y bueno, en los últimos meses de mi embarazo, fuimos a casa de mi madre. Estábamos sentados. Alimentando a un hipopótamo en casa. Ay, no digas eso, mamá. Cortulú ya cambió mucho. ¿Cómo que ya cambió? Solo le da más hambre, es todo. Despacio, despacio. Pareces pájaro carpintero. Tú. Come bien. Perdón, pero nunca había comido boré como ese antes. Es de ayer. Lo preparé ayer. Al parecer, el boré va mejorando. Conforme pasa el tiempo, suegra, se vuelve mucho más rico. Tal vez podríamos venderlo. Y cuando lo prepare, tú te lo vas a terminar todo, ¿no? No le dejarás nada a los clientes, Curtulus. Mamá, creo que el bebé va a nacer. No, hija, cálmate. No puede nacer ahora, no puede. Pero creo tranquila, que ya viene. Calma. Curtulus, ¿qué haces ahí parado? Curtulus. ¡Rápido! ¡Ve por las cosas! Sí, ¡ya voy! ¡No me tardó! No tengas miedo, amor. Ay, mamá, me exhala. Duele. Inhala, exhala. Respira, aguanta, hija. No te preocupes, por ya, favor. Ya, aquí está. ¡Una bolsa! ¡No esto! ¡No tanto! Me refería a las cosas del parto. ¡Rápido! ¡Ve por ellas!
Pero es que yo pensé... ¡Curtulus, por lo que más quieras, date prisa! ¡No me tardo, amor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Yo no voy a poder hacerlo! No puedo creer que se haya confundido. ¡Cálmate! Con cuidado, hija, con cuidado. Baja con cuidado. Despacio, hija, despacio. ¡Curtulus, abre la puerta del auto, rápido! Ya, hija, cálmate. ¡Suegra! ¡Ya está listo el auto! ¡Suegra! ¡El coche! ¡No, no! ¿Dónde está, suegra? Piensa en otras cosas. ¡Esperen, ya esperen! ¡Ya voy! ¡Rápido, ahora abro! ¡Ya voy, ya voy! ¡No se preocupen! ¡Abriré la puerta! Hija, piensa en otras cosas. ¡Mira esas cortinas! ¿Ya viste qué sucias están? Están llenas de mugre. ¡Ay, mamá! No puedo creerlo. ¡Suegra, las llaves! ¡No las tengo! ¡No las encuentro! ¡Ve a ver adentro! ¡Rápido, sí, ya voy! ¡Espérenme! ¡No me tardo! ¡Ya viene! ¡Tranquila, hija, ya! Hija, por favor, recuerda que debes pensar en otra cosa, ¿sí? ¡Mira las cortinas! ¡Qué horrible se ve! ¡Ya lo ¡Suegra! ¡Ya! ¡Suegra! Creo que las llaves se perdieron, pero si me da 20 minutos puedo arrancarlo sin ningún problema. ¡No puede ser! ¡Mi hija va a dar a luz en la calle frente a una puerta como una gata callejera! ¡Curtulus! ¡Amor! ¡Curtulus, escucha! Dime, amor. Cuando nuestro bebé nazca y esté recuperada, te juro que me divorciaré de este tipo, mamá. Oye, Nunu, no me puedes decir eso y menos con la niña presente. No va a querer nacer. Mira, si te niegas al divorcio, de todas maneras no sabrá que existes. Ahora ve por Ismael, rápido. ¡Ismael! ¿Qué le digo al señor Ismael, suegra? ¡Su auto! ¡Que te lo ¡muy bien! ¡Señor Ismael! Cuéntanos la historia desde el principio. Me gustaría escucharla. Yo ya no sé si reír o llorar. Lo haces bien, cuñado. Te felicito por eso. Ah, claro, hermana. Diviértete con sus errores. Yo no importo. ¿Y a ti te da risa? Curtulus, no entiendo por qué te estás riendo. Me da risa ahora. Si lo escuchas bien, se oye cómico. Pero ese día tenía pánico. Estaba como loco. No sabía qué hacer. Pero exageraste. Es que... lo podías haber tomado con un poco más de calma, ¿no lo crees, Curtulus? Ah, está bien, está bien. Ya veremos cómo reaccionas tú cuando llegue el momento. No es como tú, Curtulus. Es diferente. Les decía. Bueno, al nacer Gulsa estaba feliz. La sensación de tenerla en brazos. Los bebés son tan tiernos que el pánico que da tenerlos desaparece. Es por lo que creo que será igual para ti, hermana. Ya lo verás. No te preocupes. Cuando lo sostengas por primera vez, el miedo que da tenerlos deja de existir por completo, así que ya no te preocupes por lo que pasará. Sí, eso deseo. Sí. Lo más importante son todos los preparativos previos, no que nazca. Es importante que lleguen al hospital a tiempo y ya ellos se encargarán. Ah, fácil para ti, Curtulus. Solo veías, ¿ah? ¿O qué otra cosa hiciste? ¿Ah? Sí. No, mira, hermana, cálmate. A ver, contéstame. La maleta del hospital ya está lista. Es que yo no tengo nada de eso. ¿Honor, tenemos las cosas listas? Aún no está, pero ya empecé a meter todo. Esperen, y escuchen, se me acaba de ocurrir una idea genial. ¿Qué? ¿Qué les parece si esta noche probamos cuánto tiempo les toma llegar al hospital? Haremos como si Lale empezara a tener contracciones porque ya va a dar a luz a su bebé. Y Onur tendrá que tener todo listo a tiempo a ver cuánto tardará en llegar al hospital para tener a su bebé. Esa será su prueba. Sí, está bien, hagámoslo. Esto nos puede servir. Sería bueno ver cómo lo hacemos. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo, amor? Es que hay que hacer la prueba. ¿Les parece? Sí... la hacemos de una vez para estar preparados para el momento. Tranquila, sí, por supuesto. Está bien, ensayemos. Curtulus, qué buena idea tuviste, cariño. Bravo. Por primera vez usaste la cabeza. Siempre la uso. Ah, en fin. Ven ya. Subamos para preparar la maleta que te llevarás. Tiene que estar lista. Ven. Sí, hagan la maleta. Te es importante. Vaya. Curtulus, quería hablar contigo en la compañía, pero como ya estamos aquí, creo que te lo voy a decir de una vez. Te despidieron de la compañía porque estalló el transformador, ¿no es verdad? Bueno, sí, así fue, pero te juro que yo no tuve nada que ver. No sé qué fue lo que pasó. Ya lo sé. Es que yo me involucré. Y no fuiste el culpable. Fue negligencia de la compañía. Te pido una disculpa a nombre de la empresa. Así que mereces que te paguemos una compensación económica. ¿Me darán una compensación? ¿Es en serio? ¿No me estás mintiendo? Pero les dije que yo no había hecho nada y que estaban siendo injustos, que debían averiguar bien sobre ese transformador. Oye, yo no quiero verme tan codicioso, pero ¿de cuánto dinero hablas? Es que tengo que considerar las circunstancias actuales, porque ya pasó bastante tiempo del incidente. Así que 40,000 liras podrían ser... Si quieres, ve mañana a la empresa, al área contable y... te pagarán, ¿está bien?
En realidad es tu derecho. Es el fruto de tu trabajo. Y por favor, no nos demandes. Sí, claro, no te preocupes. Todos nos podemos equivocar. ¿Estás seguro de que 40 mil liras es lo que me pagarán? Me darán 40 mil liras así nada más. Ay, ya, no sé qué decir. Es que tú sí eres un gran muchacho, en verdad. Me estoy conteniendo, pero ya no aguanto más. Voy a besarte. Ven para acá, te besaré. Muchas gracias. Uy, uy. ¿Me llamó suegra con un descaro? No lo soporto, es increíble. Hace que me hierva la sangre. Uy. Así estaba. Sadie es un cuerpo que entró a la familia. A mí nada se me escapa. Ella me vuelve loca. Esta novia hace que salga lo peor de mí. ¿Qué sucede, Betul? Mira, ya no te platicaré nada más. Ya no sigas insistiendo. No saldrá nada de mi boca. Si te cuento qué pasó, ya no te pondrás de mi lado y entonces enfureceré todavía más. Está bien. Sadie, ¿sabes qué pasó hoy? En la mueblería me volvió loca. Tuvimos un desacuerdo sobre el cuarto del bebé. Tenemos ideas diferentes sobre los muebles del cuarto del bebé. Está bien, es normal. Pero su lengua es insoportable. Ella simplemente no paraba de hablar. Debiste haberla visto. Erol y a mí nos traía de un lado a otro. ¿Qué opinas de eso? Y delante de toda esa gente. ¡Ay, qué vergüenza! Cuando hablas de esa gente, ¿a quién te refieres, Betul? Ah, cuando llegamos a la tienda, vimos que adentro estaban... ¡Ah! Gildis y la familia. Oh, oh, qué gran coincidencia. Pero ¿sabes qué? Las hubieras visto. Gildis y Phyllis se llevaban de maravilla. Y me di cuenta de inmediato. Yo lo noté también. Ella cree que me puede envolver en este huracán y que me atrapará, pero conmigo no ha podido. Betul es lista. Mira, yo me di cuenta que tramaba y me vi con Phyllis y hablé con Phyllis y estuvo de acuerdo de que como a Gildis también la dejaron en la calle. Hay mucho resentimiento en ella. Ay. Y eso quiere decir que finalmente ya dejó de ser una buena víctima. ¡Ay, qué tontería, Sadie! Yo siempre voy a hacer el papel del cazador, ningún otro. No dejaré que se interpongan entre la novia, yo jamás. Y como ella nunca se interpondrá, se entristecerá por haber fracasado. ¿Quién pensaría en meterse entre tú y la novia, Betul? Un demente. Exacto, justo a eso me refería. Que no tengo rival. Nadie se compara a Betul, Sarihan. ¿Qué tanto lees? Ya hay que dormirnos. Así que, buenas noches. Buenas noches, Betul. Ay, no, no. Ay, no, no. Odio cuando me dice suegra. ¿Sabes qué? Ya no sé qué más debo decir, te lo juro. ¿Qué más te puedo contar, cuñado? Tus anécdotas son muy interesantes. Ah, tengo más historias como esta que te podría contar. Deberíamos reunirnos más seguido. Sí, por supuesto. Juntémonos más tiempo. ¡Qué buena relación tienen ya! ¿Y de qué tanto han estado hablando ustedes dos, eh? Nada, mi cielo. Curtulus me platicaba las aventuras de su juventud. ¿Ah, sí? ¿Qué aventuras? Cuéntamelas a mí también, Curtulus, por favor. Estas historias solo son entre hombres. No tiene nada de malo. Tranquila. ¿Sí vamos a hacer el ensayo de ir al hospital esta noche, eh? Sí, por supuesto que sí. Está bien. Sí, claro. Hagamos de una vez la prueba. Está bien, escúchame. Esto será lo que haremos. Imaginemos que están solos en casa. Tú vas a estar sentada y de pronto sentirás una molestia y sentirás que te duele y que ya viene. Empieza a actuar como si ya viniera. ¿Tú puedes? ¿Está bien, querida? Hazlo. Hay que hacerlo. ¿O no? ¿Qué sucede, amor? Tengo contracciones. De acuerdo, vamos al hospital. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sé que les dije que pretendieran, pero no actúan como si fueran a tener un bebé. Háganlo más natural. Sí, las contracciones no van así. No he tenido un hijo. ¿Cómo esperas que lo sepa? Así es. El experto cree saber cómo se siente. No tiene ni idea. Ahora sí, háganlo un poco más real. ¿Están listos? Vamos. Sí, anda, empieza. De ese dolor hablaba. Ahora sí lo está haciendo perfecto. Está bien, con calma, mi amor, tranquila. Tranquila, solo haz tus respiraciones. Está bien, sin pánico. Todo está bien, tómalo con calma. Eres muy valiente, amor. Te vas a levantar muy despacio para que te lleve al hospital. Al llegar te cargaré para entrar. Eso no pasa. Los doctores te van a revisar y después se harán cargo de ti. Veremos nacer a nuestro hijo y yo estaré a tu lado sosteniendo tu mano. Sí.
Así es. Te amo. Así no es. Ustedes dos parecen un par de enamorados. Pero cuando ese bebé realmente venga, y que el dolor no pare, Lale tendrá un pánico horrible. Y como ella estará tan espantada, Onur, tú te paralizarás. Eso te lo aseguro. Eso solo te aplica a ti, Cthulhu, sentado. No me pasará eso. Aún así. Miren, vuelvan a enseñarme. ¿Cómo es que le deben hacer? Que vas a llegar a tiempo si manejas así. ¡Bravo! Gracias, Cthulhu, gracias. Es que si todo esto es lo que pasa, este ensayo fue una excelente idea, ¿verdad, mi amor? Exageras, harás que me sonroje. Ay, qué bueno que vinieron. Esta noche estaba muy asustada. Miren, llegué muy bien al hospital. Todo saldrá muy bien con él, sin duda. Sabes, yo estaré a tu lado siempre. ¿Lale? ¿Qué te sucede? ¡Hermana! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Lale! Ay, hermana, me está pasando algo y no sé si sea psicológico. No me siento bien. Calma. Creo que esas son las contracciones. ¡Calma! ¡Oye, ¿qué? Pero, ¿qué estás esperando? ¿Estás bien? Sigue respirando, sigue respirando. Esperen. Él ya está cerca, mi amor. Tranquilízate. Inhala y exhala. Lale, no te preocupes, estamos aquí. Vamos a lograrlo. Rápido, vamos al hospital. Inhala. ¡Prisa! ¿Por qué todavía no arrancas, cuñado? ¿Eh? Está bien, bájate. Inhala. Cuñado, exhala. Tranquilo. Te tienes que desabrochar el cinturón. Yo te lo quito más rápido. A ver, ya. ¿Qué le sucede? Onur, no es cierto, lo creíste. Ay, hubieras visto tu cara. No podías salir del auto, estabas nervioso. Hasta se te olvidó quitarte el cinturón. Amor, te juro que cuando llegue el momento no te fallaré. Esto no me va a pasar. Traviesa, la broma estuvo genial, te sí. creí. ¿Vieron lo del cinturón? De verdad que fue genial. Ni siquiera recordé que estamos afuera del hospital, Lale. Me asusté como nunca en mi vida. Sí, y luego te ríes en casa. Arranca, ya. Sí, ya. En casa. Qué risa. ¿Quién eres tú? Erol Sarihan. ¿Erol? ¿Erol? No sabes el susto que me metiste. No te reconocí vestido así. ¿Y ese uniforme por qué? Ay, estás de travieso y quieres venir a jugar. Sí, sigue pensándolo. Ya que un kimono no es suficiente contigo, decidí ponerme este uniforme, Feliz. Como nadie puede protegerme de ti, por eso me vestí de esta forma. Erol, sé más razonable, te lo pido. Todo esto es por tu culpa, entiéndelo. Te tengo miedo. Ya no sé si me comerás el brazo, me arrancarás una pierna o vaya a terminar estrangulado. Mi vida corre peligro en esta cama. Erol, cielo, ya te expliqué muchas veces que tuve una pesadilla y por eso te ataqué. Feliz linda, mi prioridad es seguir con vida y protegerme. Erol, está bien. Escúchame, es suficiente. Ya basta de juegos y quítate eso. Me niego. Entiéndeme. Por favor, es por mi propio bien. Sí. Sí, está bien. Aquí solo dormirás tú. Me iré a dormir a otro lado. Como quieras. Me voy de aquí. Duérmete con tu uniforme. Ah,
el plan del uniforme funcionó. Valió la pena, ya que dormiré toda la noche. Tú te quitaste el uniforme de americano en cuanto me fui. Lo hiciste de inmediato, Bravo. La que dijo que dormiría en otro lado fuiste tú, así que no me culpes. Pues ya no lo tienes. Buenas noches. ¡Ay, me rompiste el ligamento! Amor, buenos días. Hola, buenos días. Preparé un delicioso desayuno para los dos. Mi linda esposa me acaba de preparar el desayuno perfecto. Mi vida, mira, yo pensé que podíamos ir a desayunar fuera. Onur, oye aquí. Mira, ya está el desayuno. Podemos desayunar aquí, beber café, platicar y hasta encender la chimenea, ¿no crees? Y hasta recostarnos, podemos estar cómodos. ¿En serio? Uh-huh. ¿Está bien? Ven, siéntate a desayunar. Voy a servir, cariño. Todo está delicioso. Cariño, ¿qué te sucede? Es que tengo sueño todavía. El café sí me puede despertar. Mira, Onur, come uno de estos. Sé que te va a encantar. Cariño, ¿a dónde vas? Caminaré en el bosque. Está bien, amor, ve. Ven, cariño, acompáñame. Ay, no, cariño, la verdad prefiero quedarme. Estoy muy cómoda aquí, tú ve. ¿En serio? Hoy es fin de semana, debe estar lleno. Y por eso quería que vinieras conmigo. Por si alguna mujer se me acerca. Ven acá, Onur, ¿qué tal, Onur? En fin. Aguarda, cariño. Pienso que me hará bien caminar, iré contigo, es mejor. Así que voy contigo, cariño. ¿Segura que no te quieres quedar? No, voy a salir contigo. Espérame un minuto, voy a abrigarme un poco más, cariño. Ay. Ay. Hija, ya sí, lo mamá. Lograste. Pásense prisa. Parecemos unas ladronas. Mamá, debemos apurarnos. Nada más tenemos media hora. Hija, ya no te preocupes. Todo estará listo a tiempo. Ay, quedará muy impresionada. No, madre. Se va a desmayar de la emoción. Esta sorpresa la va a dejar sin habla. Así va a ser. Hay que darnos prisa. ¡Sorpresa! Baby shower de Emir. Fiesta. Deberíamos poner una flor de cada lado, justo ahí. Emir. ¡Da vueltas! ¡Qué lindo! Terminamos. Nos quedó muy bien. Todo les quedó muy bonito. Así es, concuerdo. La no se también esta me linda gustó sorpresa. Cómo arreglaron. ¿Cómo estás? ¿Cómo les
¡Ya llegaron! ¡Prepárense! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Te quisimos sorprender, hija! ¡No puedo creerlo, madre! Gracias, Lewis. ¿Sí te gustó? Hermana, no, hermana. ¡Qué sorpresa! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Abuela. Hola, Lale. Hola. ¿Todos están aquí? Ay. Oye, Onur, ya sabías de esto, ¿verdad? Por eso insistías en que saliéramos a caminar. Claro que lo sabía, amor. Y cooperé. Genial. Me voy a retirar. Están en su casa. Diviértanse. Está todas. Bien, nos vemos después. Gracias, amor. Hasta luego. Nos vemos después. Oye, escucha. Hemos preparado ropa especial, está en tu habitación para que te cambies. Te ayudaremos. Ustedes diviértanse, no tardamos. Ay, hay que sentarnos. Esperemos a que regresen. Geçmiş sorma yine zora koyma beni bu gönüllese her yer pastel esperado toda la tarde por una davetsiz misafirim davetsiz misafirim içimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Enséñanos qué. Con mucho amor, date la vuelta. Sí, está muy bonita. Es un detalle. Espero que te guste, hija. Es lindo. No hay de qué. Este es el mío. Espero te guste. Tesadüf mü yüksekti aşk ellerinde. Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinde. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Señora, este baby shower le salió excelente. Fue una idea genial. No me vas a atrapar. No salió mal, ¿verdad? A pesar de todo. Tal vez no todo es como aparenta ser. Voy a averiguar. Songu, linda, no te... ¿Qué dijiste a pesar de todo? ¿A qué te referías al decir eso? Explícame. ¿O entendí mal? Sí, no hay nada que decir, señora Betul. Ay, me serviré un pedazo de pastel. Gildis, ¿Songul y tú tienen algún problema? No, madre, ¿por qué dice eso? Madre sabe, a mí me parece que algo tiene. A mí también. Mira cómo está. Se ve molesta y triste al mismo tiempo. Madre, usted ya conoce a Gildis. Le gusta hacerle daño a otros. A mí ya me lastimó varias veces. Eso no es cierto. Mira, te voy a lastimar de verdad para que ahora sí dejes de hablar. ¿La escuchó? ¡Shh! Ya haga que se calle, por favor. ¡Shh! Alguien las puede escuchar. Gildis, cuando ya nos hayamos ido de aquí, vamos a hablar de lo que está sucediendo. ¿Está bien? De acuerdo, señora, como usted desee. Gildis y la señora Songul estaban distantes, ¿verdad? Sí, amiga. La verdad no parece que sean cercanas. Sí, eso pasa por sentirse superior a los demás. Yo nunca creí que su adorado hijo, Onur, se casaría con alguien más que no fuera un verdadero ángel. Pero ya viste.
¡Feliz, Linda! Ah. ¿Puedes servirte más pastel? No, gracias. Ya comí lo suficiente, aunque no lo crea. Bueno, si tú lo dices, comerás pastel en tu propia fiesta. ¿Qué fiesta? Jamás tendré una como esta. Ay, eso no puede ser. ¿Por qué lo dices? Si tu suegra no piensa hacerte una fiesta como esta, entonces yo te la organizaré personalmente. ¿Escuchó eso, suegra? ¿Hay alguien más dispuesto a hacerme una fiesta? Se lo agradezco. De nada, mi cielo. Tú te lo mereces. ¿O es tan sensible y gentil como no me di cuenta antes? Escucha, madre, no empieces, por favor. No es el momento ni el lugar. Si Emir no estuviera, me pondré a decir unas cuantas verdades a la madre de tu esposo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ya no importa. No arruinaré el baby shower de Emir. Algo sucedió, madre. Sí, lo puedo ver en tus ojos. Yo sé qué pasó, mi cielo, pero es entre nosotras. Por el momento, así voy a dejar todo. Por supuesto que sí, le haré una gran fiesta a mi nuera. Y será una fiesta nunca antes vista. Ay, también esta ha sido maravillosa, cariño. Es obvio que fue idea de Songul. Mira, ella sí tiene clase. Se nota tu toque, te salió muy bien. Muchas gracias, te lo agradezco, Betul. Ah, Songul, mira, ya están aquí tus yernos. Veo dos, pero falta el tercero. Dos ya vienen, pero hace falta el tercero. No es posible. Ya vi bien y no viene nadie más. Ay, Samet no viene con ellos. ¡Felicitaciones! Escuché que él es novio de Nergis. ¿Dónde? ¡Qué bien! ¿Señoras? Ay, muchachos. ¿Cómo han estado hoy? ¿Cómo le están pasando? Ay. No finjas. Lale. Me duele, es cierto, cariño. Ay, ¿qué? Vamos al hospital. Tú siempre haces eso para que olvide de qué hablábamos. Amor, ¿qué tienes? Ay, Honor, es como una punzada. ¡Cariño! ¡No! ¡Ah! ¡Bebé, ya mira! ¡Ah! ¡En verdad! ¡Ay, estás teniendo contracciones! ¡Calma, basta, hermana! Calma. Ya, tranquilízate para que empieces a respirar. ¿Mientes? Oye, ¿y por qué te mentiría? ¡Júralo por mi vida, Lale! ¡Lo juro por tu vida! ¡Honor, ¿qué esperas? ¡Muévete! Tienes que llevarla al hospital. ¿Qué te pasa? ¡Ya reacciona! Honor, trae la maleta. ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Honor, reacciona a la maleta! ¡Me voy a la maleta! ¡Ya muévete! No te preocupes. No puede manejar así. No te preocupes, yo me haré cargo de todo. Voy por la mochila. Tú solo sigue respirando. ¡Ay! ¡Ay, suegra! Ya me dio miedo de entrar en labor de parto. ¿Y por qué te pones así? Lale tendrá su hijo. Todavía tienes tiempo. ¡Ay! ¿Qué podemos hacer, señora? ¿Qué hacemos? ¡Honor tiene que ir al hospital ahora! ¡Jennifer! ¡Ay! ¡Rápido, ay, rápido, váyanse! Al hospital, está bien. Te ayudaré a levantarte. Calma, calma, amor. Calma, calma. ¡Abre la puerta! ¡Deprisa, deprisa! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenla! Sí. Figret, compré estos anteojos. ¿Te gustan? Yo creo que no es el momento de hablar de tus lentes. Gildis llamó. Lale ya está en labor de parto. Va camino al hospital. Oh, ¿el bebé ya va a nacer? Deja ir por mi chaqueta para que nos vayamos. Está bien. Llamaré a Sadie para darle la noticia. Hola, Sadie. Ya está por nacer mi nieto. Así es. Ya nos vamos al hospital. Allá nos vemos. Está bien. Deprisa. Samet. Tomamos el mejor camino. El navegador decía que por aquí no hay tránsito. Es una buena opción. Amor, señor Honor. Tranquila. Sí. Madre, siento como si mi espalda fuera a estallar. Ay, es muy difícil ser madre. Y ahora recuerdo cuando yo fui madre por primera vez. No sé cómo pude olvidarlo. Honor, ¿sabes? El cordón umbilical venía enredado en el cuello. Lo tuvieron que desenredar. Y además el bebé no se había volteado. Lo tenían que voltear con gran espectáculo. Tomó 12 horas. ¿Qué? Madre, yo en cambio siento que van a ser aquí. Ay, ay. Pero, mi camino. Cielo, la historia de tu madre es como yo nací. Yo le conté, dígale. Lo sé. Esa historia es mía. En fin, ya no se preocupe por eso ahora. Sí, no te conté la de Lale porque casi nace en el automóvil. Camino al hospital. Sí, sí, juraba que no llegábamos a tiempo al hospital. Sí, pero a nosotros no nos va a pasar, ¿verdad? Tu madre tardó 12 horas y yo 2. Es porque seguramente era un bebé muy grande. Estamos felices todos, mira. Todos tienen que reírse. Hola. Dígame, señor Honor. Lale ya comenzó con las contracciones, doctor.
Ah, está bien. Tendremos ya lista una sala de parto y yo los estaré esperando en la sala de emergencias. Mira, ya te calmaste, ¿verdad? Llegaremos en 15 minutos. Sí, muchas gracias. Tranquilo. Ahora nos vemos. Qué gusto, hija. Samet, no vayas a pasar los tapes fuerte. Está bien, señorita. ¿Sí está en el hospital? Sí, ya nos está esperando. Tendrá lista la sala de parto para recibirte en cuanto llegues. ¡Súper! ¿Y si nos espera? Sí, el doctor está allá. Estará ahí, amor. Mira, todo saldrá bien, Lale. Mi hermana dijo que después del parto, este dolor se iría y que todo sería mucho más sencillo. ¿No es verdad? Calma. ¡Ay, me duele amor, mucho! Amor, recuerda tus clases. Mira, solo tienes que respirar. ¡Ay, qué reírnos! ¡Madre! ¡Ay, viene el otro! Calma, hija, Honor. Solo vas a tener... Honor, por favor, te lo pido, que no sea parto natural. Está bien, necesito que tú me escuches. Tranquila, hija. No te preocupes, todo estará bien. Voy a examinarte primero. No, que ya terminé. Quiero que nazca inmediatamente, por favor. Doctor, quiero estar presente en el parto. Está bien, señor. ¿Escuchaste eso? Tu esposo te acompañará. Todo saldrá bien. Sí puedes. Te aseguro que en cuanto nazca tu hijo ya no te dolerá. ¡Sé valiente! ¡Oye, otra contracción! ¡Sé fuerte! ¡Madre! ¡Madre! Quietas, quietas, cálmese, tranquilas, todo está bien. Calma. Necesito sentarme. Dentro hay que sentarnos. Ay, todo saldrá bien. Ay, vamos, siéntate. Ay, ay, que todo salga bien. Ay, oh, está por nacer. Estará bien. No nos dio tiempo. ¿Ya está en la sala de parto? Sí, ya entraron. El bebé ya está por nacer. Honor, ¿dónde está? Honor también está ahí. La quiso acompañar. Ay, es que no debieron dejarlo entrar ahí. Él es muy sensible. Ay, sí, es que no pude pensar en él. Porque mi hija estaba gritando del dolor que ya no soportaba. Yo no me pregunté si él soportaría. Está bien, lo siento. Es cierto lo que dice. No puedo creerlo. Cálmate. Como si él fuera a tener al bebé. Oh, ya me duele la boca del estómago de tanto reírme. A mí también. Ay, no. Sí, sin Feliz aquí, podemos relajarnos y se siente mucha paz en la compañía. Es una llamada de Feliz, ¿verdad? Es una llamada indeseada. Ya contesta. No le contestaré. Erol, contesta. ¿Para qué está llamando ahora? Anda. Sí, dime, pastelito, la luz de mis ojos, mi razón para vivir. Me pregunto para qué me necesitas, mariposa. Ahora, Erol, ya están naciendo. ¡Ay, ya están naciendo! Espérame, no dejes que nazcan sin mí. Voy para allá. No te atrevas a hacerme eso, Feliz. Tengo que estar ahí para verlas primero, por favor. Caíste en la broma, pastelito. Es Lale, no yo. Cariño, ¿qué clase de broma es esa? No vuelvas a jugar con algo tan importante porque es muy cruel. ¿Me oíste? Manda tu ubicación. ¿Dónde estás? Estamos en el hospital. Ven rápido, Erol. Está bien, llegaré pronto. Pero aléjate de la sala de partos y el doctor. Nos vemos. ¿Lale tendrá su bebé? Aunque ella no se presentó hoy, tu esposa consiguió ponerme triste una vez más. Me bastó con escuchar su tonta voz. Está bien, linda. No estés triste, por favor. Lo que vaya a pasar, va a pasar. Yo iré a ver qué está pasando y te avisaré después. Erol, jamás seré feliz porque Lale está teniendo un bebé. Mírame, no tengo nada. Pelinsu, por favor, recuerda que tenemos un plan donde podrás ser feliz. ¡Ay! ¡Te lo suplico! ¿Cuándo va a terminar? ¿Por cuánto tiempo más tengo que resistir el dolor? Más bien, Lale, bien. Vamos a empezar. ¿Qué? Vas a escucharme, ¿está bien? Mantén la calma primero. Solo tienes que respirar muy hondo. Haz lo que te ordene. Entiende que estoy aquí para ayudarte. Emir saldrá pronto. Lo haremos juntos, ¿está bien? Por favor. Mira, juro que él es el culpable de lo que estoy soportando. ¡Ujá! ¡Ay! Respira, justo así, sí. Me permití traerles un té. Ay, yo sí quiero uno. Te lo agradezco, Samet. Que lo disfrute. ¿Señora Songul? Estoy bien. Ofrécela a las demás. Oye, Samet. Dame la charola. Muchas gracias. Señora, qué amable. Bueno, me retiro. Disfrútenlo. Vete. No me apetece mi vida. Señora Ismet,
No, gracias. Dejaré uno en la mesa, por aquí. Hola, ¿cómo les va? Onur, ¿dónde está? Lale le pidió que la acompañara. Oh, está loco ese muchacho. Eso es imposible. Oigan, muy bien. Eso es increíble. Lale está siendo apoyada por su esposo en un momento como este. Así es, pero quién sabe si soporte sin desmayarse. Él tendrá la oportunidad de presenciar el momento exacto en que venga su hijo al mundo. No existe nada más especial que recibir a tu propio bebé. Yo estoy de acuerdo, señor Haluk. Los tiempos han cambiado y ahora las parejas deben apoyarse el uno al otro, y más en estos momentos, ¿verdad? Así es. En estos tiempos las parejas deben apoyarse en lo que hacen. Bueno, enseguida vuelvo. De la emoción del bebé, me duele el estómago. Compraré agua mineral. Ay, mira, quiero soda también. Fikret, ayúdame a levantarme para comprarla. Sí, ven. Mire, yo tampoco puedo quedarme aquí a esperar. También voy a bajar. Vuelvo en unos minutos, ¿de acuerdo? Claro. Pretextos. Van a bajar. Van a bajar al restaurante. Están huyendo de aquí, por eso quieren salir. Oh. Por favor, toma un té para que te relajes. Ay, tengo muchos nervios. Ay, mi estómago. Ay, me siento mal. Ay. Madre, ¿y por qué me miras de esa forma? ¿Todavía te atreves a preguntar? Mamá, es que Samed y yo no somos novios. Está bien. Si ya no tiene nada que ver, ¿por qué Betul sigue hablando de ustedes dos? Y todavía te atreves a preguntarlo. Como si no tuviera presiones. Aquí no podemos platicar de eso. Más tarde lo vamos a aclarar. No hemos terminado este tema. Bien, como digas. Ay. Vamos, madre, tranquila, cálmate. Todo va de maravilla. ¿Sí compraste todo? Sí, compré todo lo que me pediste. Traje unos chocolates para los invitados que lleguen más tarde. Me tienes muy sorprendida con todo esto, Cortulus. Llevamos años de casados y nunca hiciste algo así, y para esto te aplicaste. No sé por qué ahora esto sí te interesa. Excelente. Sí, mi vida, el Cortulus de antes ya dejó de existir. Deja de decirme cómo era en el pasado. Lo lamento, Cortulus, es que me cuesta trabajo creerte. Si dices que ya cambiaste, bien por ti. Vas a estar sorprendida del esposo que tienes ahora. Sí, muy bien. ¿Gulsa está con la vecina? Oye, no te sientes. Vete a la tienda. Tienes que trabajar. Voy a la tienda. Está bien, amor. Señora, buen día. Me voy al trabajo. Gracias. Hasta luego. Me mantienes informado. Está bien, no te preocupes. Está bien. Nos vemos. Está bien, gracias. Que te vaya muy bien. Ayúdame con las bolsas. Déjenme ir a ayudarles a mí también. Dame una bolsa. Pero quiero ayudar. Tú ve a sentarte. Nosotros nos encargamos de preparar todo. Vamos, hermana. Entonces todos me van a abandonar. ¿Qué hago aquí sentada? ¿Aburrirme? Ay, me acabo de marear otra vez. Ay, no es natural, aunque parece de verdad. Ay. Amor, una vez más. ¿Lista? ¡Ay! ¡Ya no puedo! ¡Ya no lo soporto! Puja otra vez. Tienes que respirar. ¡Ya! ¡Como si todo esto no fuera por culpa tuya! ¡Si crees que es tan fácil, hazlo tú! Amor, lo lamento mucho. No quería hacerte sufrir, en verdad. Discúlpame. Me dijiste que todo iba a ser fácil y que todo iba a salir bien. ¡Puja! ¡Onur! ¡Onur, ayúdame! Amor, dime, ¿cómo te puedo ayudar? ¡A ti no te estoy hablando! ¡Doctor Onur! ¡Haga algo, por favor! ¡Se lo imploro! Mi hermana me mintió. Me dijo que todo esto no sería difícil y que todo pasaría muy rápido. ¡Excelente! ¡Vas bien! ¡Puja! ¡Puja, Lale! ¡Una vez más! ¡Respira hondo! ¡Tú puedes, amor! ¡Puja! ¡Muy bien! ¡Puja! ¡Otra vez! ¡Puja! ¡Ay, Onur! Está bien, está bien. Felicitaciones, Lale. Lo hiciste muy bien. El bebé está saludable.
¿Qué estás haciendo, cuñado? Ya te dije que no me digas así, me vas a meter en un problema. Está bien, lo olvidé. ¿Para qué te molestas? Nadie escuchó nada. Además, estoy seguro de que vamos a ser familia. Eso nadie lo puede saber. La señora Songul jamás me va a aceptar. Me ve como a un enemigo, como si fuera un fantasma. Dos mundos podrían juntarse, pero este es un amor imposible si ella me odia. Ya, amigo, ¿por qué hablas de esa manera? No te dejes engañar por ella. Vas a ver cómo mi suegra tiene el corazón de algodón. Sé que te pondrá a prueba antes de que te llegue a aceptar. Una vez que crea que puedes amar y cuidar a Nergis, va a cambiar todo. Sí la amo y la respeto, amigo. ¿Cómo no podría hacerlo? La adoro todos los días de mi vida y haría lo que fuera por ella mientras sea mía y la amo y me sacrificaría para poder amarnos porque... ¿Y eso? Billetes. ¿Son verdaderos? Billetes. ¿En serio? Ya los veo, Curtulus. ¿De dónde son? ¿Le pediste prestado a Onur? ¿O de dónde lo tomaste? Es dinero de Onur. Ay, ¿por qué lo tomaste? Eso es robar. Pero me lo dio él. Aunque él te lo haya dado, no debiste aceptarlo. Es mejor que no me meta. Espera un momento. Ya tenemos dinero para empezar el negocio. Ya te había dicho que no le pidieras dinero para empezar. Yo no lo pedí. Ya sé que no lo pediste. Eres un descarado, Curtulus. ¿Qué fue lo que hiciste? Ya está bien, Samed. Y escúchame un minuto. Estás hable y hable. Déjame explicarte. Vamos a sentarnos a platicar. Te invito un té para que te explique qué vamos a hacer, ¿sí? Siempre te equivocas, Curtulus. Siempre. Va a ser un error. Debes confiar en mí, Samed. Escucha, voltea, mira. Tú sabes que yo trabajaba para mi otro cuñado en electricidad. Por desgracia, un transformador se descompuso. Y justo cuando yo estaba dando mantenimiento, ese aparato se sobrecalentó. Sí, ella está en la sala de parto en este momento. De acuerdo, te aviso cuando sepa algo. Claro, te hablo cuando tenga alguna noticia, sí. Gracias, nos vemos, amiga. Todavía no ha nacido. ¿Todavía no sale? Ay, no, todavía no sale. Pero si ya lleva como 2 horas. Sí, no es tan fácil tener un bebé, hija, créeme. Solo espero que ella esté bien. Así es, tú sabes que Lale es una mujer muy fuerte. Está bien, está bien. Ay, señora, ¿sabe? Ay, Onur debe estar muy afectado de haber tenido que presenciar todo el parto. Ay, él debe estar bien. Onur no es débil, hija. Señora, mire, él no permite que nadie más lo note, pero es muy sensible y emocional. Yo lo sé, yo lo sé. ¡Ah! Ya salió alguien. La madre y el bebé están muy bien de salud. Oh. Llevarán a la madre a su habitación. Ay, y el bebé va a tener su primer examen de rutina. Con permiso. ¡Qué alegría! ¡Madre! ¡Ay, madre! Hija, te felicito. Ay, aquí, hijo. Madre. Ay, me voy a sentar. Ven, hay que ir a su habitación. A Lale van a trasladarla ya. Ven, mamá. Vayan ustedes, adelántense. Sí, está bien, mamá. Sí. Uy, te quiero. Veré qué habitación les darán. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, yo. Ay, es solo. Por favor, Songul. Qué alegría. Ya que pronto van a traer a Lale, no permites que te vean así. Emir y Lale están de maravilla. Confía en mí. Usted tiene razón. Yo voy a calmarme antes de verla. Ah, hija mía. Hija mía. Mi hermosa hija. Te felicito, Apolo, por tu hijo. Tengo un hijo, tío. Te felicito. Gracias. Claro que sí pudiste. ¿De quién crees que eres, hija? Ay, te felicito. Felicidades, Lale. Felicidades. Gracias. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkma.